Thank you.
Hold us in the cold. It's different being out here. En español es el seminario al final, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, ¿por qué? No, no digo que yo no hablo todavía. Ah, no, no, no. Está el punto que. Porque tengo que leerlo bien. Cristian, yo creo que tú tienes. Que, ¡upa! Gracias, señores. WC. Ah, no, eso no. No. Yo también fui a preguntar, están todos los letreros. Good morning, everyone. I'm Cindy Arnson. I'm director of the Latin American program here. I'm pleased to welcome you to this morning's discussion on citizen security at the local level. I'm especially pleased to welcome our distinguished panelists, including Carlos Basombrio, the consulting director of the Latin American Program Citizen Security Project, but also Cristian Asinelli and Ana Maria San Juan of the CAF of the Latin American Development Bank, who have partnered with us for several years and provided critical support for this exploration of ways to improve the dismal rates of crime and violence in Latin America, particularly in urban areas. The last several decades have seen a great deal of experimentation with prevention policies and other strategies to reduce crime. A number of policies have been implemented. I know you're all familiar with them: community policing, upgrading urban spaces with better lighting, with parks and recreation centers, improving social services and social investment. Over the last year, we have focused on efforts to reduce crime in urban areas by convening workshops between analysts, government officials, and multiple stakeholders in Mexico, in Monterrey, and in Salta, Argentina. And we're pleased that Alejandro Cornejo, the Minister of Security from Salta, is here with us. The goal over this past year is to evaluate the sustainability of the policies that have been implemented, the interaction between local, regional, and national policies, and also to identify policies and practices that might be replicable in other settings. And as a result of the efforts this year and based on previous experience, we're pleased to offer a set of recommendations for decision makers to improve citizen security at the local level. I again am pleased to welcome our practitioners from Santiago, Chile, from Salta, Argentina, and from Antioquia, Colombia, who will reflect on their own experiences, both their successes and their remaining challenges. Finally, a word of thanks to Lucia Dammert, also a consultant, a global fellow of the Latin American program, whose contributions to this project have been invaluable, and Lucia is unable to join us because of her duties in Chile's Ministry of the Interior.
So I'd like to welcome Cristiano again and invite you to make your brief remarks. Well, Cindy, thank you very much. I understand that everybody speaks Spanish, and if you don't mind, I'd prefer make my statement in Spanish. Muy bien. Que va a ser muy corto también, porque lo importante van a ser las presentaciones. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presente, por tomarse un tiempo de sus agendas para compartir una mañana de reflexión en temas que nos interesan a todos en Latinoamérica, en América Latina. Como todos ustedes saben, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, viene teniendo una relación estratégica con el Wilson Center y con el equipo que lidera Cindy, tratando de trabajar en distintos países con, como bien decía recién ella, con las personas que están en la agenda del día a día de la política pública, con los académicos, tratando de hacer una interacción y una consolidación de esos conocimientos para de esta manera poder tener una serie de análisis de políticas públicas que sirvan para mejorar y para que sea un insight para todos aquellos que están interesados en los temas de seguridad en la región, que nosotros desde CAF venimos trabajando ampliamente en los últimos años. CAF, como todos ustedes saben, es un banco de desarrollo que originalmente comenzó con los 5 países andinos, allá hace más de 45 años. Hoy cuenta ya con 19 países de la región que están trabajando a lo largo y a lo ancho de toda América Latina, incluido también países como España y Portugal, que forman parte de la comunidad iberoamericana. Trabajando fuertemente en áreas de desarrollo que tienen que ver con infraestructura, con políticas públicas en materia de seguridad, de desarrollo institucional, educación, ciencia y tecnología. Y hoy en día en América Latina, en lo que refiere a financiamientos de organismos multilaterales, por ejemplo, CAF ya está financiando aproximadamente unos 15.000 millones de dólares al año, que es lo mismo que financia el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en cuestiones de infraestructura, CAF financia en la región más que el BID y el Banco Mundial juntos, que son cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que el crecimiento de CAF en los últimos años en materia de infraestructura principalmente, pero también en otras cuestiones, como les decía recién, ciencia, tecnología, temas de seguridad y las cuestiones de desarrollo institucional, lo han llevado a ser un multilateral clave en la región, el único, podríamos decir nosotros, que está conformado por países latinoamericanos y que de una u otra manera es un orgullo para todos aquellos latinoamericanos que podemos contar con una institución financiera sólida y que produce efectos muy importantes en lo que refiere al desarrollo de la región latinoamericana. No los voy a aburrir con cifras, obviamente, pero también contarles que desde CAF venimos trabajando ya desde hace muchos años en programas que tienen que ver también con la capacitación de funcionarios públicos, no solamente en aquellas personas que están recién comenzando, los líderes naturales, líderes sociales, aquellos que están interesados en mejorar las políticas públicas de sus países desde pequeñas comunidades, sino también con aquellas personas que trabajan en la administración pública, alcaldes, intendentes, concejales, diputados, ministros, y últimamente estamos también desarrollando una serie de proyectos de capacitación de alta gerencia. Hace 2 semanas comenzamos con nuestro primer proyecto en la ENA, en Francia, con 10 funcionarios de alto nivel de la región. Esta semana, en este momento, también estamos desarrollando junto a la OEA en Georgetown y con la Fundación Conrad Adenauer, el gobierno de Canadá, también otro seminario para más de 30 funcionarios de la región en temas de innovación en políticas públicas, y así tenemos una serie de proyectos a desarrollar a lo largo y a lo ancho de toda la región en las mejores escuelas de políticas públicas de la región. Por eso, más que nada, el mensaje para dejar aquí y augurándoles que creo que esta mañana va a ser sumamente fructífera en la discusión de muchos de los temas, por la capacidad intelectual y el trabajo que vienen desarrollando nuestros panelistas, como el ministro de Seguridad de Salta, nuestro alcalde
de Chile, que son dos personas que trabajan en la práctica y que van a poder interactuar con todos ustedes y buscar desde la práctica y desde la teoría cómo podemos llegar a una serie de conclusiones que ayuden a mejorar las políticas públicas en materia de seguridad y en otras materias que estamos tratando de implementar desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Así que muchísimas gracias. Para nosotros como organismo multilateral es un honor trabajar con el Wilson Center y poder estar esta mañana aquí con todos ustedes. Así que, bueno, muchísimas gracias y auguro un muy buen seminario. Okay. Christian, muchísimas gracias. I would also like to recognize and thank the several members of the Latin American program staff who have been really critical in pulling this together, Christine Zeno, Eric Olson, Karina Pena, and our interns, Bruno Binetti. I think I saw Nathan Roy also. It is really a team effort, so we are grateful for all of your help. Carlos. ¿Puedo ir allá? Sí, por favor, como quieras. Buenos días. A mí me toca presentar un esfuerzo que hemos hecho en el equipo de seguridad vinculado a este proyecto para tratar de ¿cómo diría yo?, sintetizar, poner juntos, esquematizar de alguna manera un conjunto de elementos que a nuestro juicio o están presentes todos, en muy pocos casos, o podrían estarlo, pero que en su conjunto forman un decálogo, lo hemos puesto decálogo para darle un cierto nombre fashion, digamos, a la síntesis, de lo que políticas de seguridad a nivel local en América Latina incluyen o pueden incluir para haber sido o ser razonablemente exitosas. La primera cosa que habría que decir antes de pasar a los detalles es que, si bien América Latina no puede exhibir, o casi no puede exhibir resultados a nivel país, casi no se puede hablar de un país que haya dicho, que haya logrado revertir una tendencia grave de inseguridad, sí hay múltiples experiencias locales, ciudades, medianas, chicas, grandes, que lo han logrado con diferentes niveles de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, el escenario local se convierte en un escenario privilegiado para desarrollar y como laboratorio también de políticas públicas en el campo de la seguridad. La primera cosa es lo que decía hace un momento, esta es una síntesis de cosas que han estado presentes en mayor o menor medida en diversas experiencias. A lo largo de los años hemos podido conocer de experiencias en muchos países que han sido exitosas, creo que las pioneras han sido las colombianas, pero luego esto se ha extendido a resultados positivos en distintos lugares de América Latina. Ratifico que no todo lo que voy a mencionar ha estado presente o está presente en todas las experiencias y que por tanto no son la presencia de los 10 elementos como el requisito para decir que haya que tener éxito, pero sí, si uno las ve en conjunto, son los temas en torno a los cuales se han desarrollado las políticas. La tercera cosa es que no estamos descubriendo nada. La mayoría de las cosas que ustedes van a escuchar, o quizás todas ya las han escuchado antes. El objetivo es ponerlas juntas y tratar de convertirlas en un elemento de referencia para políticas públicas. Y, por último, que esto no pretende ser una versión acabada, sino materia de discusión en el objetivo este de tener un set de ideas más o menos esquematizadas para el tema de políticas públicas. La primera es el liderazgo y las atribuciones de las autoridades locales con la colaboración de organizaciones nacionales. No hay ninguna experiencia en América Latina que no haya incluido un compromiso fuerte de la autoridad local para que este tema sea central en su gestión, ninguno. O sea, y ninguno ha habido éxito si en la gestión de la autoridad local esto se convierte en uno más de los aspectos que interesan. Normalmente ha sido con un compromiso muy grande, central, de estas autoridades, de los alcaldes en la mayoría de los casos, gobernadores, etcétera, que se ha podido desarrollar.
Ahora bien, en América Latina hay diversidad de mandatos de las autoridades locales con respecto a la seguridad. Algunos tienen mandato claro, específico, controlan policías. Otras, el mandato es mucho más difuso, si ustedes quieren, y sobre todo centrado en materias preventivas y, por tanto, su rol es más acotado. Pero creo que incluso en los ámbitos en que el mandato es más acotado, se han logrado objetivos importantes que merece resaltarse. El segundo tema es uno tremendamente importante y que parece tremendamente obvio cuando uno mira otras políticas públicas en América Latina o en el mundo, que es tener un diagnóstico adecuado, generación de información de calidad y permanentemente actualizada para la planificación estratégica. Algo que es tan obvio para una política económica, para una política de salud, para una política de educación, no lo ha sido así en América Latina en general para la definición de políticas de seguridad. Incluso yo me atrevería a decir que en muchos países no hemos logrado tener políticas de seguridad, sino prácticas de seguridad, respuestas a la seguridad, etc. Y esto tiene su origen en que no hemos tenido a nivel nacional buena información para construir líneas de base adecuadas. Y yo me atrevería a decir que aún no la tenemos a nivel de los países. Es decir, las estadísticas criminales son muy defectuosas, muy débiles, muy teñidas por la incompetencia y el interés de manipularlas. Las encuestas de victimización como práctica sistemática para usarla como herramienta de medición de políticas es muy infrecuente, muy aislada, y creo que salvo Chile ningún país la tiene como elemento de medición de resultados de política pública. Dicho eso, es a nivel local donde más se ha avanzado en resolver ese problema. Es decir, hay muchas ciudades, como digo, de distinto tamaño, donde se ha logrado construir una herramienta fundamental, que son los mapas georreferenciados para el enfrentamiento del delito, que es una síntesis de un conjunto de informaciones que se van construyendo y se van poniendo al servicio de una política pública. Es decir, todas las intervenciones locales, el mapeo de recursos, las diferencias entre horas, días, modalidades de delito. Todo eso son un elemento fundamental que se ha convertido en una de las herramientas centrales en las ciudades, estados, provincias, en las que se ha logrado construir una política pública adecuada. Creo que es más o menos obvio decirlo, pero esa es una de las, quizás la única forma de construir una capacidad de la identificación de las necesidades, para la capacidad de priorización y focalizar, para reducir duplicidad en los esfuerzos. Es decir, este elemento, como digo, bastante obvio, pero muy poco frecuente, aunque no parezca así, en las políticas públicas en América Latina, es otro de los requisitos importantes. Una tercera, lo hemos llamado la capacidad de intervención integral y coordinada entre la prevención y el control del delito. Si hay algo que atraviesa el debate sobre políticas de seguridad es qué funciona, cuáles son las causas del delito y qué hay que hacer. Y creo que ahí se ha producido una dicotomía entre dos formas de ver el problema, que es aquella que considera que el problema es un problema de represión del delito y que mientras más fuerte garanticemos la represión del delito, con las condiciones más firmes, más duras, vamos a obtener resultados en la reducción de la delincuencia. Y otra, que también muchas veces se presenta como antagónica, polar a la otra, es el tema es un problema social y hay que prevenirlo. Hay que evitar que se creen condiciones para que los delincuentes lleguen a hacerlo. A nuestro juicio, en base a la observación de muchísimas experiencias, esta es una falsa dicotomía. Todas las experiencias o casi todas las experiencias razonablemente exitosas en América Latina combinan las dos cosas, es decir, la mejora de la capacidad de reacción del Estado frente al delito, que eso tiene que ver con más inteligencia criminal, mejores policías, mayor patrullaje, unidades de intervención de élite e incluso más cárceles en algunas de las intervenciones, con políticas sociales
muy importantes que tienen que ver con la mejora de la convivencia, con crear mejores condiciones para que los jóvenes no caigan en el delito, donde, por ejemplo, los programas de extensión de la educación, incluso no solamente en calidad, sino en cantidad de horas, han sido decisivos como un elemento importante, y programas como la prevención de la violencia familiar, por no mencionar un conjunto de actividades de naturaleza preventiva que se estima contribuyen a mejorar la situación. Acá el gran tema pendiente, creo, y eso lo vimos sobre todo en el seminario que tuvimos en México, en Monterrey, donde se han combinado en situaciones muy violentas, situaciones donde se ha desarrollado experiencias preventivas y de represión del delito, es ¿cuál contribuye más? Yo creo que la respuesta es que no sabemos. No hay nadie que tenga, creo, una sistematización suficientemente fina como para identificar cuáles son los factores decisivos en los resultados, pero todo parece indicar que ambas cosas tienen que estar presentes, que no basta prevenir en el sentido de crear condiciones para que no haya delito socialmente, sino también hay situaciones en las cuales la acción punitiva del Estado tiene que actuar. En cuarto lugar, todas las experiencias han logrado una nueva relación con las policías o nuevas policías o policías que se piensan de otra manera y la ciudadanía puede ver de otra manera. De nuevo, ahí tenemos mandatos muy diferenciados, es decir, desde autoridades locales que tienen sus propias policías, o sea que hay una relación directa, clara, hasta autoridades locales que tienen una relación funcional fuerte con las policías, que creo que es el caso de Colombia, sobre todo, donde no es una dependencia administrativa, pero es una relación funcional, y otras, que creo que es el caso de Chile, donde la racionalidad depende mucho más de la Policía Nacional, en este caso Carabineros y Policía de Investigaciones. Pero incluso en los casos donde la autoridad local no tiene mando sobre la policía, es importantísimo la capacidad de interactuar con ella, de tener una relación fluida con ella y de lograr establecer una confluencia de convergencia de estrategias de acciones. Otra de las características de esta relación es en el caso de las policías que no tienen, las autoridades locales que no tienen policías, ha habido lo que hay es mucha colaboración en fortalecer a las policías, digamos, en darles elementos, infraestructura, de formación, etcétera, que las ayuden a tener mejores condiciones para operar en el ámbito local. Una cosa más nueva, que todavía hay menos, es desde las organizaciones locales de los municipios, tratar de construir indicadores locales que midan la capacidad de acción de las policías, o sea, convertirse en una especie de evaluador interviniente, digamos, de la racionalidad de las policías. Algunas cosas de eso hacen en México, sobre todo en INCIDE de México, lo hemos visto en el taller que tuvimos en Monterrey. El quinto elemento es uno que creo que es bien importante, que es la necesidad de tener espacios específicos locales de coordinación interestatal y con la sociedad para las políticas de seguridad. Acá hay que evitar el riesgo, obviamente, y hay que decirlo desde el comienzo, de creer que todas las políticas son políticas de seguridad, es decir, que todo lo que haces en educación, en salud, es por la seguridad. Todo lo que haces en la educación, en la salud, etcétera, es por la gente, digamos. Y el impacto en políticas de seguridad puede o no darse. Pero sí hay una dimensión de necesidad de articulación interestatal entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, incluso las asambleas locales, para tener una aproximación conjunta al tema y también con la sociedad civil. De esa manera hay en algunos países, el mío por ejemplo en el Perú, lo que se llaman comités locales, consejos nacionales de seguridad ciudadana, donde bajo el mando del alcalde, están el conjunto de actores y se reúnen regularmente que trabajan en políticas de seguridad y que permite lograr niveles razonables, a veces sí, a veces no, de coordinación para políticas públicas o acciones muy concretas, a veces ni siquiera grandes políticas, sino solución de problemas inmediatos. Esto permite una perspectiva más integral del enfrentamiento y trata de romper algo que es
muy frecuente en el Estado, sobre todo en el Estado latinoamericano, la dificultad de integrar la política, la burocracia es muy fragmentada, muy vertical y muy poco oriental. En ese sentido, me parece que estos, ya lo que está ahí ya lo dije, estos espacios que hay en algunos países, hay en Argentina, tengo entendido, hay en otros lugares, se convierten en un espacio que hay que valorar. El sexto punto es el tema de la focalización. Incluso en espacios pequeños, incluso en ciudades, violentas o no, inseguras o no, los niveles de diferencia que hay entre una zona y otra son sumamente elevados, son sumamente grandes. Las diferencias entre un barrio y otro pueden ser las que existen entre Suiza y un país, y Haití, por decirlo en términos económicos, o sea, son muy, muy grandes, y eso requiere, incluso en el ámbito local, tener mucha claridad sobre qué tipo de políticas se pueden implementar en el ámbito local, en lugares específicos, en base a los elementos que hemos descrito antes. Por ejemplo, hay situaciones, digamos, que son la gran mayoría, donde las situaciones son situaciones, entre comillas, más manejables, digamos, que donde tú puedes construir mejores niveles de seguridad a partir de algunas restricciones en la venta de alcohol, cierre de establecimientos tipo prostíbulos, iluminación de calles, remodelaciones urbanas, mayor, ¿no? Este tipo de cosas son lo suficientemente útiles ya en sí mismos como para dar cuenta de un clima de seguridad razonable en barrios. Eso creo que es, además, la situación más generalizada, que es, ¿no?, la que es lo que no es la excepción, que esto es lo que más tenemos en América Latina. Ahora, sin embargo, hay en América Latina, en muchas ciudades, lugares donde, por razones muy, muy diferentes, el caso de Medellín, que va a ser explicado ahora, por ejemplo, tiene algunos lugares así, o tuvo algunos lugares así, el caso de Río de Janeiro tiene situaciones así, donde se ha perdido el control, digamos, donde la lógica delictiva ha logrado tomar control de barrios, de las ciudades, y convertirse de alguna manera en la autoridad no estatal, pero no estatal, la autoridad no estatal que rige las vidas de la gente. En esos casos, las medidas que he planteado antes son totalmente insuficientes, o sea, no existe posibilidad alguna que el Consejo Nacional, con la discusión de un poco más de patrullaje, etcétera, pueda enfrentar esos problemas, y allí se plantea la necesidad imperiosa de una alianza con los gobiernos nacionales para el enfrentamiento fuerte, digamos, al crimen organizado, que pueda ser lo menos dañino o lo menos perjudicial para la población de esas zonas, que permita una vez, digamos, saneado el ambiente o en el proceso de sanear el ambiente, tener políticas públicas mucho más integrales, mucho más, digamos, vinculadas a la reconstrucción del tejido social, a las mejoras en las condiciones de vida, etc., las distintas cosas que se requieren. Entonces, en ese sentido, la focalización es sumamente importante. En el caso del Seminario de México, estoy haciendo bastante referencia al Seminario de México porque no están mexicanos y hay muchas cosas allí también muy interesantes. Casi todas las ciudades en las que participaron, y participaron como 10 ciudades de distintas zonas de México, estaban en esta situación, digamos. Era ese el momento social, el momento de la seguridad en la que vivían. Y el gran reto era si era posible transitar o no hacia una situación en la cual otro tipo de políticas públicas pudiesen consolidar lo avanzado. Yo creo que ese era, por resumirlo de alguna manera, a este nivel, el tema que vimos en Monterrey, en México. El séptimo es, aunque parezca un poco menos rimbombante, digamos, que otro, suena menos elaborado, es tremendamente importante, la tecnología. O sea, la tecnología ha demostrado ser un instrumento que, obviamente, la tecnología sola no hace nada, pero la tecnología al servicio de políticas de seguridad bien implementadas es una herramienta sumamente importante. Creo que las cámaras de seguridad, con todos los problemas que puedan traer de privacidad, etcétera, han demostrado ser sumamente importantes para la prevención, para la investigación criminal y para la disuasión delictiva. Y el uso del GPS es un elemento fundamental para el control de las
los recursos con los que se cuenta, entre otras cosas. En mi país el 90% de los patrulleros están estacionados y los policías durmiendo porque sus jefes se han robado la gasolina. Bastaría con tener un sistema de GPS bien instalado, que por razones de interés no se hace, para poder saber dónde está cada vehículo y cuánto se ha movido en el día. Eso es una revolución. Eso es una revolución en sí misma, ¿no? Claro, como digo, la tecnología sola no soluciona el problema, porque si hay corrupción, si no está planificado, etcétera, de nada sirve que los patrulleros den vueltas alrededor de una esquina. El octavo, y ya termino porque son 10, la participación comunitaria y alianzas con sociedad civil. Es tan obvio como importantísimo. Y yo lo que quisiera empezar por algo que a veces se pierde de vista, que es la seguridad ciudadana es un bien público por excelencia. No se puede reemplazar por la seguridad privada, como básicamente ocurre en gran parte de América Latina, de las clases medias, de las empresas, etcétera, por razones de diverso tipo. Y tampoco se puede reemplazar o se debe intentar reemplazar con que la gente se provea su propia seguridad. La obligación del Estado es proveer seguridad. Dicho lo cual, una participación comunitaria en prevención despolitizada, que no es usada para otros fines, es a la vez indispensable para el éxito de la seguridad ciudadana. Si no hay una población que percibe, no conozco ningún caso de éxito en que una población no haya percibido que es posible un acercamiento, un nivel de alianza entre autoridades locales y población, y policía en particular, para el enfrentamiento a la seguridad. Distintas modalidades de esa forma de alianzas con sectores de la sociedad, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales que cumplen un papel importante, no solo en los temas de sobrevivencia, de lucha contra la pobreza, sino también en zonas populares que a través de estrategias preventivas, sobre todo dirigidas a jóvenes, sobre todo dirigidas a mejorar el tejido social, la capacidad de relaciones, su inclusión, tienen papeles importantes en muchos lugares. Organizaciones empresariales que a través de su apoyo a las policías, que a través de su preocupación por el diagnóstico de problemas, etcétera, etcétera, también tienen un rol. Universidades públicas y privadas y los medios de comunicación, por mencionar sectores que a veces no los mencionamos. El noveno es importante y creo que este es el menos desarrollado que hay. Este es el que menos se ha puesto en práctica en nuestra región, pero creo que es importante. Es el promover experiencias locales alternativas a la prisión para infractores menores con mecanismos alternativos. Nuestras cárceles están sobrepobladas, yo diría que en todos los países, no hay casi ninguna excepción. Nuestras cárceles son, como decimos, escuela del delito en casi todos los países. La cantidad de personas que están sin condena normalmente es mayor que las que están con condena. Es decir, se invierte perversamente el fenómeno. Ello genera un problema de hacinamiento, genera un problema de reproducción de la vida criminal en las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto además recibe la inmensa presión de la sociedad por sanciones más fuertes, ¿no? Meter más gente por más cosas, por más tiempo a la cárcel. Quien anuncie una cosa diferente corre el riesgo de ser electoralmente fusilado, digamos. Creo que acá también, no sé, pero en términos generales esa es una realidad en América Latina. Sin embargo, es un tema que debe enfrentarse y ahí hay la necesidad de tener, digamos, alternativas a la prisión para delitos menores, para delitos que puedan ser manejados para delincuentes primarios, para jóvenes, que, por ejemplo, vinculados a los temas menores de drogas puedan ser alternativos. Ahí hay algunas experiencias de tribunales de drogas y la idea fundamental es que haya un nivel de justicia restaurativa, es decir, que las personas que hayan tenido responsabilidades en estos hechos puedan, bajo el control de los municipios, hacer actividades de comunidad que ayuden a resarcir el daño que causaron. Termino, porque ya Eric me ha mirado desde ahí como que estoy demorando mucho, Cindy es más buena. La idea de seguimiento, sistematización y evaluación. Esa es la parte normalmente más corta, es la que menos hacemos, la más difícil. Porque si queremos construir políticas públicas en base a iniciativas, liderazgos de personas que tienen iniciativas buenas y que tienen todos estos componentes,
hay que irla sistematizando, transfiriendo, etcétera. Y hay esfuerzos sistematizados, por supuesto, pero creo que todavía ahí tenemos mucho más por hacer. Nos parece que estos 10 puntos son elementos útiles a tomar en cuenta en cualquier proyecto local. No descartamos que pudieran habérsenos escapado otros, pero creemos que sí son valiosos para nuestras reflexiones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Excelente trabajo. Ana María, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Wilson Center por la organización de este encuentro para sistematizar la experiencia que tuvimos conjuntamente CAFI, el Wilson Center, el Programa de Seguridad Ciudadana, con nuestros queridos y admirados Carlos Basombrío y Lucía Damert, para saber cuáles son las cosas más importantes que debemos aprender de la experiencia y hacia dónde debemos ir caminando. Y bueno, encantada de encontrarme aquí con varios amigos, no quiero decir viejos amigos, porque eso ya no, a esta edad ya no se usa esa palabra, refiriéndose a uno. Y me parece muy, muy acertado el manejo que Carlos ha hecho para la construcción de este decálogo de aprendizajes, decálogo de políticas, etcétera. Y yo, para llevar a la contraria, elaboré un pequeño decálogo de vulnerabilidades, ¿no? A partir de esos avances que tenemos, hemos mejorado la gestión en materia de seguridad ciudadana. Hemos hecho algunas políticas de desarme, no muy efectivas, pero algunas. Tenemos municipios más activos en el tema de la seguridad ciudadana, refiriéndonos al tema local. Pero como dice una canción de Héctor Lavoe, nuestro querido puertorriqueño salsoso, todo tiene su final. Y en este caso es todo tiene un límite. Y revisando el decálogo de Carlos, no es que se tenga un límite, sino que hay unos espacios en los cuales no se ha trabajado. En estos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con Marta Lagos, la directora del Latinobarómetro, el Latinobarómetro sale dentro de un mes y vuelve a salir insistentemente el problema de seguridad ciudadana. Ella me decía, ¿qué está pasando? Que sigue la preocupación por la inseguridad ciudadana en todos los países de América Latina y la gente se preocupa porque los crímenes son más violentos, no siente que hay respuestas por parte de las autoridades y por qué sigue siendo esto un problema que parece ser que se va a hacer crónico en la región. Entonces, vinculando esa pregunta con el decálogo de Carlos, me atrevo a hacer... Y Lucía. Perdón, con el decálogo de Lucía y Carlos, lo siguiente. En primer lugar, la mayoría de los liderazgos locales, la mayoría, no se está ocupando del tema de la seguridad ciudadana. Por dos razones. En unos casos, porque la inseguridad es muy baja en su municipio. Entonces, no les parece que es un problema relevante, tienen problemas más acuciantes, el agua, la basura, la educación, etcétera, y en otros municipios porque la inseguridad es muy alta y hay dificultades para saber cómo enfrentar desde un municipio con pocas herramientas niveles de inseguridad, de robos o de homicidios crecientes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de intervención? ¿Cuál es el punto ideal de intervención de un alcalde? Cuando está muy, muy bajo, cuando está subiendo, ¿cómo identificar la necesidad de hacer una política pública integrada para poder detener el ascenso y para poder producir cifras de caída? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la información. Tenemos mucha información en América Latina, lo ha dicho Carlos, lo ha dicho Lucía también. El gran tema es que tenemos guetos de información. Tenemos guetos en los ministerios de seguridad, guetos en las policías, guetos en algunos institutos de estadística y tenemos muchos números. Hace poco tiempo una autoridad local me decía, Ana María, yo tengo la pared empapelada de números, pero no los entiendo. No sé qué significa tantas tasas de homicidio, tantas tasas de robo, y no sé cómo se integra, qué debo hacer con esa información. Entonces nosotros debemos pasar de la numerología al análisis. Y ahora la pregunta es, ¿quién analiza qué? ¿A quién le entregamos la potestad del análisis? ¿Lo analizamos nosotros? ¿Lo analizan los legos? ¿Lo analizan los no legos? ¿Lo analiza solo la policía? ¿Cómo analiza la policía la data? ¿Cómo la policía analiza dos tendencias? El tema de la integración de las políticas de seguridad y el tema de la investigación criminal, que es otra posibilidad que existe a partir de la data y que no tiene nada que ver en asimilar información para el tema de seguridad ciudadana. Son dos cosas diferentes. El tercer punto, la tercera vulnerabilidad que yo relacionada con los avances que hemos tenido,
es la dificultad en incorporar el tema social a las políticas de seguridad. Acaba de salir un índice de vulnerabilidad en Brasil muy interesante, en el cual se determinó que un joven negro tiene 3 veces más posibilidades de morir por la violencia que un joven blanco. Eso es un dato que nos lleva a preguntarnos cómo incorporarnos la reducción de la vulnerabilidad de los jóvenes pobres / negros en la región en la inseguridad. ¿Cómo hacemos nosotros una política de seguridad que elimine esa vulnerabilidad? ¿Nos toca al área de seguridad o le toca al área social o le toca al área de educación? ¿Y cómo hacer una política integrada al respecto? Porque nosotros, y paso en ese al punto de, creo que me voy a ir al 5, el tema de la gestión integrada, porque aquí el tema que decía Carlos es, no solamente se securitiza una cantidad de políticas que tiene que haber en los países, sino que además esas políticas no se integran. Nosotros tenemos la dificultad de integrar políticas de seguridad. Todos los que trabajamos en el tema de seguridad sabemos las enormes dificultades para integrar con el sistema de justicia criminal. El sistema de justicia criminal tiene sus tiempos, tiene sus idiomas, y es muy difícil cuando la policía captura a un responsable. Cuando entra el sistema de justicia criminal, todo el mundo dice, bueno, ahí va más despacio, el tema de la impunidad, etcétera. Gestionar la integración nosotros es muy difícil. Gestionar la integración local con lo nacional también requiere una preparación, pero gestionar áreas de actuación dentro del Estado para lograr ese objetivo de reducir esa vulnerabilidad del negro es para mí todavía uno de los desafíos fundamentales. Porque hemos pasado unos 10 años muy importantes en la región de crecimiento económico y de reducción de las desigualdades, pero esa desigualdad no se ha reducido, ha aumentado. La vulnerabilidad de los jóvenes pobres frente a la violencia es ahora mayor que hace 10 años. Por lo tanto, eso constituye un desafío de política pública que no creo que esté en el ámbito local. Es decir, porque un alcalde tiene pocas herramientas para poder, desde un gobierno local, reducir un tema, un problema que es nacional. Entonces, lo pongo desde ese punto de vista. Y me regreso al punto 4, en el tema de la policía. Los alcaldes, los municipios y los gobiernos locales son los que más dificultades tienen en tramitar la ambivalencia y la esquizofrenia en el modelo policial que tenemos en la región. Tenemos los modelos nacionales, Colombia, Chile, Perú, y tenemos los modelos descentralizados en el resto de los países con una transferencia de competencias todavía inacabada e imperfecta. Entonces, los municipios, si haces una política de gestión integral, tienes que tener la herramienta de la policía. Pero cuando la policía tiene un orden nacional y no puedes tener tú todos los rangos de actuación, entonces empiezan las dificultades para la policía. Y sin duda, igual que en Estados Unidos, nosotros tenemos un problema de aumento de la letalidad policial en América Latina. Está aumentando en la mayoría de nuestros países. La policía está saliendo más a la calle, tenemos sociedades más movilizadas y la respuesta estatal está siendo la policía, con policías que ahorita tienen más tecnología para trabajar. Aunque tengan las cámaras, etcétera, etcétera, se vuelve una policía en que no solamente el encuentro del público es más violenta, sino que además en los índices en los cuales se ha estudiado, la policía casi mata al 10% de la población que muere por la violencia. Digamos, eso es un dato importante. Relación al sexto punto sobre la focalización, sin duda, la territorialización de la política en un ámbito es especial. No es lo mismo un municipio de frontera, pienso en los municipios entre Colombia y Venezuela, no es lo mismo un municipio en el norte de Argentina que en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo un municipio en Lima que en el interior, digamos porque hay rutinas diferentes y las políticas tienen una manera de metabolizarse de manera diferente. Es decir, no es posible una construcción de una política sin una territorialización adecuada y me parece que ahí todavía tenemos un punto a trabajar. En el tema del uso de la tecnología, perdonen lo que voy a decir, se ha convertido un poco en la camarización de la política de seguridad. Ahorita nadie quiere sino comprar cámaras, centros de monitoreo, centros de análisis, sobre todo tecnológico. Resienten un poco más el tema de los GPS en las patrullas.
van a resentir mucho más el uso de las cámaras que está pensado introducirse tanto aquí en Estados Unidos como ya está pensando en, pensándose en América Latina. El control de si los policías se la pasan mandándole mensajes de textos o WhatsApp a las novias en vez de estar preocupado en cómo... todos hemos visto policías en la calle que están dándole el teléfono y no están mirando. El tema es cómo usar la tecnología también para tener un adecuado control sobre la política de seguridad. Ese me parece a mí que es el desafío también de la tecnología. Y cómo debe usarse las redes sociales para poder trabajar conjuntamente en una política de seguridad que tenga accountability frente a la sociedad civil y permita también tener control de las actividades sobre la policía. Tenemos otro problema en la región, que es la obsolescencia tecnológica. Nosotros no tenemos la capacidad de inversión ni de mantener actualizadas el tema de las cámaras. Y aquí lo sabe nuestro ministro de Seguridad, que tiene un tremendo centro de monitoreo y tiene un centro de gestión de información muy importante, se los voy a explicar ahora. Y nosotros no tenemos que tener también herramientas adicionales para que la tecnología no se nos convierta en el objetivo de la política, sino en la herramienta de la política. Y eso es un tema que me parece también que tenemos que trabajar en la región. Sobre la participación comunitaria, hay muchos mecanismos novedosos que se han instalado en algunas localidades de la región para la participación comunitaria. Sin embargo, sigue existiendo un obstáculo fundamental, que es la falta de confianza de las comunidades en la policía. Y esa falta de confianza entre las comunidades y la policía claramente afecta las posibilidades de participación y los compromisos de participación. Entonces, el tema importante allí es cómo reducir esa desconfianza. Y tiene que ser, a mi modo de ver, una mayor gestión de control por parte de los ciudadanos sobre la policía. No existe otra materia. O sea, todavía para el ciudadano común de cualquier lugar, ámbito de América Latina, la policía es una incógnita, la policía es la autoridad. Sobre la policía no puede haber cuestionamiento. Y esa distancia, esa falta de comunicación, incide en que la participación comunitaria no sea todo lo plena que debe ser. ¿Qué tenemos sobre políticas alternativas a la prisión? Unas sociedades, como decía Carlos, llenas de sed de venganza. Entonces, no existen capacidades de modelos de justicia restaurativa. Y en todos los países de América Latina prácticamente se ha duplicado la población encarcelada. Tenemos el caso de Brasil. Ya Brasil está siendo el tercer país en el mundo en la proporción de población encarcelada. O sea, tienen 1 millón de personas detrás. O sea, es una incapacidad de la sociedad de tramitar el tema de la asimilación de la ruptura de la norma. Y aquí tenemos un desafío mayor, porque en el tema de prevención y control, como no sabemos hacer prevención, prima el control. Bueno, yo no sé qué hacer con este joven, mejor lo metemos en la cárcel. No sé qué hacer con este problema, este joven que consume drogas o que es violento en su casa, metámoslo en un reformatorio. Y hemos llegado al punto de 1 millón de personas encarceladas en Brasil. Y en una, bueno, acaba de salir creo que el viernes el número de Economist hablando sobre el problema también aquí en Estados Unidos. Y tenemos una situación en que no sabemos cómo parar el número de personas en la cárcel. Lo que decía Carlos de las alternativas es un desafío. Existen las medidas de justicia restaurativa, pero no son implementadas en una sociedad que lo que quiere es la eliminación física del problema, la eliminación simbólica del problema, y la única eliminación posible para las personas es la gente detrás de las rejas. Eso me parece que es un desafío, sigue siendo un desafío, y esos programas tienen que tener muchos más apoyos nacionales, porque desde los gobiernos locales es difícil implantar medidas de seguridad o opciones de justicia restaurativa que no estén contempladas a nivel nacional. Y por último, pero no de último, esta excelente final que prepararon Lucía y Carlos, es cómo seguir, cómo evaluar y cómo sistematizar. ¿Cómo metaboliza un alcalde las malas noticias? Pues si evaluamos de verdad, muchas veces las políticas no sirven, no dan resultado. Entonces, ¿qué hacemos cuando la evaluación, la sistematización y el seguimiento nos dice que no estamos por el buen camino? Es decir, ¿cómo trabajamos para enderezar una política pública que ha dado malos resultados y cómo hacemos para transmitirle eso a la sociedad?
y para que la sociedad acompañe al Estado en la rectificación de una política. Eso me parece que es un punto central, digamos, porque siempre de las autoridades estamos queriendo escuchar buenas noticias. Justamente me estaba leyendo en estos días un decálogo de la Universidad de Harvard para ser feliz, y el primer punto de la Universidad de Harvard para ser feliz es aceptar las malas noticias. Entonces nosotros tenemos como seres humanos incapacidad de aceptar las malas noticias y los fracasos, dice la Universidad de Harvard, no yo, en ese decálogo, y además como autoridades y como desde las instituciones tenemos mucha dificultad en aceptar los rumbos equivocados que puede tomar una política en los cuales hemos puesto mucho esfuerzo y mucha dedicación. Yo creo que esto también es un desafío, tenemos que aprender a evaluar, tenemos que aprender a hacer seguimiento y a tener instituciones más humildes en la asimilación y metabolización de esas políticas equivocadas o que necesitan cambiar de rumbo. Bueno, muchas gracias, hasta aquí el decálogo. Bueno, excelente comentario, Ana María, muchísimas gracias. Yo creo que en vez de tomar preguntas o comentarios ahora, vamos a pasar al segundo panel y después hacer una ronda muy grande de preguntas y comentarios para todos los panelistas, ¿ok? Gracias. Tú y Lucía siempre ven el vaso medio vacío. Claro. Bueno, invitemos a los al segundo panel. Ah, bueno, yo sabes, se lo voy a pasar en forma, lo que pasa es que lo I think the other name tags are over on the chalkboard there. Es verdad, no, espera, no te la pasé, pero te la paso. No, pero mira, porque como no tenía la presentación. Claro. Pasen, pasen, pasen. Santiago, Alejandro. Alejandro, bienvenido. Gracias, Eric. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por su presencia, y queremos darle la bienvenida también a nuestros huéspedes especiales ahora. Hemos hablado en el primer panel de una manera un poco teórica. Yo creo que la teoría y los puntos que incluyó ahí Carlos y Lucía Dahmer están basados realmente en mucho estudio y mucha experiencia, así que no está todo en las nubes, pero siempre pensamos que vale la pena tener las impresiones y las experiencias de personas con práctica directa en el campo, y en ese sentido tenemos hoy en día un panel de lujo, personas con esa experiencia directa y esa capacidad de ofrecer su visión desde la experiencia en las ciudades de Latinoamérica. Vamos a empezar con Germán Codina, es el alcalde de la comuna Puente Alto de Chile. Es una comuna, entiendo yo, no la conozco directamente, pero parte de la gran conurbano de Santiago de Chile. Es una, la comuna más poblada de Santiago de Chile, con unos 800,000 habitantes. Así que la experiencia ahí es del alcalde Codina es bastante importante. Él ha servido no solo como el alcalde desde el 2012, sino también como un concejal en la ciudad, en el distrito de Puente Alto, y también ha tenido varios otros cargos públicos y académicos en su carrera. También ha trabajado, por ejemplo, en el Banco Mundial, en la Universidad de Chile, y tiene una licenciatura en Administración Pública y una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Él será seguido por Alejandro Cornejo de Andrea, quien es ministro de Seguridad de la provincia de Salta, en Argentina, donde
organizamos junto con el CAF un taller en el año pasado, en diciembre, si mal no recuerdo, y nos acompaña al día de hoy reflejando su experiencia ahí como el ministro de Seguridad en esta provincia. También ha sido servidor público en otros cargos desde el 2009 y tiene una experiencia muy interesante como ministro de Seguridad en la modernización y ampliación del sistema de lo que llamamos en México Código Único, 911, no sé cómo. 911. Ah, ok. En otros países han usado otros números, así que no quería. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En España, 1, 2, 3. Cero, yo creo que es 066 en México, pero bueno. Así que, y también en la ampliación del uso de tecnologías como las cámaras en la provincia, así que nos puede hablar de esa experiencia y la utilidad de eso. Y luego, no como último, pero también nos acompaña, perdón, Santiago Londoño, es el secretario de gobierno de la provincia. Departamento, perdón, de Antioquia, Colombia. Él ha trabajado muy de cerca por varios años con el ahora gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Trabajó con él cuando fue alcalde de Medellín, con muy buena experiencia en estas áreas. También es académico y estudioso de los temas de seguridad y administración pública. Y le damos la bienvenida a todos. Gracias. Con muy buenas experiencias. Le voy a pasar la palabra primero al alcalde de Punto Alto de Chile. Gracias. Bueno, voy a ser un poquito disciplinado porque queremos dejar tiempo al final para las preguntas. Así que, por favor, vamos a tratar de limitarnos a unos 15 minutos cada uno para dejar un poco de tiempo. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Woodrow Wilson Center y al CAF, en especial a Cindy y a Cristian, esta invitación y a todo el equipo que hace posible la realización de este seminario. Bueno, además está decir que 15 minutos para representar la realidad de la comuna más poblada de Chile es poco. Pero, y además, obviamente uno viniendo siendo alcalde, por lo general se explaya. Pero vamos a tratar de comprimir la presentación. Puente Alto es la comuna más poblada del país y se localiza al sur de Santiago. Esta comuna, que son 800.000, ¿no es cierto?, está compuesta de 800.000 habitantes, además de estar en el extremo sur de Santiago, enfrenta una situación particular, pero primero voy a mostrar, para que se hagan la idea de cuál es la conformación general de la comuna. El 80% se concentra en los grupos socioeconómicos que se denominan C3, D y E. En definitiva, estamos hablando más o menos homogéneo, pero de escasos recursos. Aunque también hay gente del sector ABC1, sector más pudiente, igual que en las comunas orientes de Santiago. Pero estamos hablando que el 80% es gente de nivel medio, medio bajo. El ingreso de la comuna también es inferior al promedio de la región metropolitana y obviamente también es inferior al del país. En cuanto a los niveles de victimización, estamos bajo el 50% de las comunas de la región metropolitana, es decir, no somos de las comunas que tienen mayor nivel de victimización. Y además enfrentamos una situación social que yo diría que para mí es tremendamente importante. Sentí un poco que en la presentación anterior se hablaba mucho de la intervención policial o la intervención social. Y la verdad es que cuando uno tiene una comuna como la comuna de Puente Alto, se da cuenta que las dos cosas tienen que ir de la mano. No pueden ser compartimentos estancos. Por ejemplo, por lo siguiente, Puente Alto en la zona sur tiene una zona de 130.000 habitantes. 130.000 habitantes que durante la década de los 90 fueron radicados, sacados de campamentos, ¿ya? Personas con escaso nivel de formación también, una serie de situación socioeconómica compleja, y quedó aislado. No tengo puntero. A ver. Sí. Si ustedes ven ahí, se ve una carretera. Esa carretera es una carretera nueva que no tiene más de 5 años, pero en definitiva todo este sector
está alejado del centro de Puente Alto, que está aquí, y son 130.000 habitantes que cuando se localizaron en ese lugar no tenían consultorio, escuela. Entonces estamos hablando realmente de una barbaridad social, por decirlo de alguna forma, que ha sido una de las grandes peleas nuestras. Aquí hay una foto, ¿no es cierto?, que es bien decidora de la conformación. Blocks sociales pegados uno al lado del otro, no hay un entorno urbano, y además hay carencia de servicios. Por lo tanto, en estos 2 años de alcalde, yo soy alcalde hace 2 años solamente, antes fui 4 años concejal, me he centrado en la comuna en definir una serie de políticas. Una de ellas es a este sector brindarle conectividad y hacer llegar servicios municipales. Nosotros ya inauguramos también ahí una oficina municipal con postulación a subsidios fiscales, y además, tengo que ser honesto, a punta de mucha presión, sacar adelante un anuncio que hizo ayer, de hecho, el gobierno de Chile, de la construcción de una comisaría en este sector, ¿ya? Junto con otra, ¿ya? Pero creo que hay un contexto global que tampoco puede ser mirado en menos. Yo soy de los que cree que definitivamente la democracia está siendo tremendamente cuestionada en su formato actual. Creo que las redes sociales, ¿no es cierto?, y la inquietud han hecho surgir un ciudadano empoderado, diferente, y también todos los sistemas nuevos de control y de transparencia. Disculpen si mi español es muy rápido, si quieren voy más lento, pero me dieron 15 minutos. Ok, 16. Yeah. Thank you very much. Por lo tanto, tanto los alcaldes como la institucionalidad estamos siendo tremendamente tensionados. Y en esa tensión se producen situaciones que, desde mi punto de vista, no son verdaderas soluciones. Por ejemplo, intervención policial extrema, que en algunos casos se justifica, sí, de todas maneras, pero vemos situaciones de violencia que, en definitiva, me preocupan, y me preocupan tremendamente. Porque si bien es cierto, por ejemplo, la foto que vemos de Santiago aquí, donde hay un encapuchado, bueno, la verdad es que no tiene por qué haber un encapuchado en una marcha estudiantil, ya tirando molotov, etc. Pero en general siento que se está exigiendo al sistema policial la solución de problemas que tienen que ver más con aristas sociales y políticas. Y creo que el sistema tiene que adquirir la responsabilidad. ¿Y cómo hacemos, cómo llevamos adelante y cómo logramos políticas públicas que aborden esta situación? ¿No es cierto? Aquí tenemos, nosotros implementamos fundamentalmente lo que se llama el concepto de seguridad humana y social, que apunta no solamente a la intervención policial, sino que, por ejemplo, a brindar seguridad a la ciudadanía a través de políticas sociales y urbanas, fortaleciendo también la legitimidad de las instituciones. Y ahí toco un punto que para mí es muy importante, porque de verdad que la legitimidad de las instituciones está siendo muy cuestionada. ¿Quiénes de aquí no creen, o no han pensado, tal vez, en algún momento, que los políticos son una manga de corruptos, que los políticos lo único que quieren es perpetuarse en el poder, y que finalmente el sistema está hecho para que el que tiene una cuota de poder la preserve? En general es un sentimiento compartido. Incluso yo mismo, que estoy dentro del sistema político, creo que hay varios que abusan de la situación, por ejemplo, con sistemas de reelección indefinida. ¿Ya? Yo me considero joven todavía. No sé, pero sé que algunos pueden no considerarlo. Pero yo no hubiera sido alcalde si no se hubiera producido lo que se llama en Chile un tiraje de chimenea. A los 40, a los 39 años, ser alcalde de la comuna más grande del país fue también producto de que hubo alguien previamente de mi mismo sector que dijo: yo solamente estoy 3 periodos y me voy, a pesar de que tenemos alcaldes que llevan 6 o 7 periodos como alcalde. Y lo mismo pasa en el Congreso, etc. Los únicos que tienen ciertas prohibiciones de reelecciones en cantidad son los presidentes. Entonces, hay un cuestionamiento a la legitimidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, un trabajo que tiene que hacer un alcalde es formar comunidad, tener muchos nexos con la comunidad y de alguna manera legitimar la institucionalidad y buscar cómo colaborar con este desarrollo. Y, por ejemplo, nosotros en Puente Alto hemos hecho fuerte la extensión horaria, por ejemplo, en todos los colegios. La gente en los colegios sale, los niños salen a las 3 de la tarde. Como yo les mostraba, somos una comuna ubicada al sur de la capital. Por lo tanto, los trabajadores de nuestra comuna, de clase media, media baja, se demoran 1 hora y media o 2 en ir a trabajar y 1 hora y media o 2 en volver.
Por lo tanto, sus hijos, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, están solos o mirando televisión o saliendo a la calle y estando a exponerse con malas juntas, como le decimos nosotros, a una mala influencia. Por lo tanto, la primera prioridad fue hacer extensión horaria. Y ahí desarrollamos una serie de programas muy entretenidos con gente. Tenemos hoy día, por ejemplo, más de 20.000 niños en escuelas municipales, de los cuales 2.000 están entrenando tenis, por ejemplo. Otros están haciendo talleres sociales, talleres recreativos, culturales, teatro, etc. Música. En definitiva, ese tiempo el niño no está solo enfrentado a un televisor, que por lo menos en Chile, no sé cómo es hoy día en Estados Unidos, pero no aporta mucho la televisión abierta. ¿Ya? A su vez, asumimos con fuerza un tema que tiene que ver con la demolición de la tremenda injusticia que se construyó durante los años 90, que yo les mencionaba al comienzo. En ese sector se están construyendo viviendas hoy día que tienen antejardín, que tienen un jardín posterior, que tienen un lugar donde estacionar un vehículo, porque todas las viviendas sociales que se construyeron en la década de los 90 tenían el presupuesto de que la gente no iba a surgir. Entonces no tenían estacionamiento, no tenían espacios para crecer. En definitiva, hubo un error de política social inmenso que generó el mayor gueto de pobreza del país, que me tocó, ¿no es cierto?, en Puente Alto. Y tenemos hoy día viviendas que se ven aquí que son de otro estándar, de 2 pisos, 3 dormitorios, porque otra cosa que me preocupa mucho en la comuna es que muchas familias comparten dormitorio hombres, mujeres y los papás. Y es un tema que no se puede permitir porque, en definitiva, tenemos que tratar. Acá está la inauguración de juegos de agua. Inauguramos juegos de agua en ese sector. Y hay algo que me hizo mucho sentido, de lo que hablábamos recién también, con el tema de la gente en la cárcel. Yo tengo contacto con la gente en la cárcel. Nosotros tenemos una cárcel. Hay 4.500 personas en la cárcel. Pero es una cárcel que abarca y recibe personas de toda la región metropolitana y de todo el país. Y Puente Alto, al estar ubicado al sur, no tenemos cercanía con los polos de generación de ingresos. La gente tiene que desplazarse. Entonces, pero sí tenemos una fortaleza. Estamos en el ingreso a la cordillera. Por lo tanto, se produce mucho tránsito turístico el fin de semana y en el verano. Entonces, yo fui a uno de los malls, mall le dicen acá, ¿no? Shopping, centros comerciales, y les pedí arrendar un local porque tengo mucha gente artesana, mujeres y adultos mayores que hacen cosas, pero no tienen cómo arrendarse ellos un local o vender, ¿ya? En los lugares donde hay poder adquisitivo, las comunas del sector oriente. Y la verdad es que no pude arrendarlo porque me dijeron que no era el target de ellos. Ellos le arrendaban a Adidas, Armani y ¿no es cierto?, otro tipo de tienda. Entonces, como soy porfiado, dije ya, ok, vamos a hacer nosotros nuestro polo de desarrollo. Y estamos haciendo hoy día un polo de desarrollo, que es un pueblito artesanal. Esto es una hectárea construida, esto estamos construyendo ahora. Hacia la usanza del Señor de los Anillos, para que se hagan una idea. Para que se transforme en un espacio turístico de fin de semana y que la gente vaya a la cordillera, pero pase por Puente Alto comprando productos de gente de la comuna. Entonces, todas esas personas que hoy día tengo, que son personas cesantes o que no tienen dónde vender los productos, tener un espacio de venta junto con un espacio de desarrollo familiar. Y aquí les quiero decir una cosa, porque creo que el tema del desarrollo de los afectos es fundamental. Siento que hoy día nuestra sociedad se está centrando en buscar la eficiencia, que nos podamos comunicar mejor por el celular, pero tenemos a la persona al lado y no somos capaces de decirle cómo te llamas, o darle el asiento en el bus, o yo soy medio conservador en eso, ¿eh? Perdón, pero ¿eh? Yo sí creo que a la mujer embarazada uno tiene que darle el asiento. Son cosas que hoy día nos están hablando. Ya. Son cosas que hoy día... Sí, 2 minutos más. Van 3 más, me dio 1 y 2 más, 3. ¿A quién más me da más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ah? Gracias. Pero es un tema muy importante. Entonces, el ingreso... Aquí hay una laguna. Esta laguna tiene 8.000 metros cuadrados. Como pueden ver, ahí hay un muelle, ¿no es cierto?, que estamos construyendo ahora. Aquí va una playa, aquí va una zona de picnic, aquí va un humedal con el cisne de cuello negro, los patitos, y un poquito más acá va la granja educativa de los animalitos. Este es el primer parque comunal, pero el parque comunal lo que busca es que la abuelita que cuida al nieto, porque los papás trabajan,
o simplemente porque los papás se separaron y, dejaron a los niños solos, muchas veces pasa, tengan la posibilidad de tener un espacio para desarrollar el afecto. Yo de verdad creo que los políticos, la gente que estamos en el sector público, estamos dejando de lado, en general, cuando uno ve las políticas, se fijan los números, las cifras macroeconómicas. Pero si nosotros no generamos esos vínculos afectivos, ese niño después, si es tentado por la carrera criminal, cuando ve un abuelito, piensa, voy a abusar de esta persona que está indefensa. Si él desarrolló lazos afectivos con sus abuelos, lo va a ver de otra manera. ¿Ya? Entonces, si tenemos población vulnerable, que es la población de adulto mayor, que después les voy a mostrar un poquito para que vean, yo estoy trabajando firme lo que es desde la base. Yo sé que esto no me va a traer rédito político porque la gente me dice que estoy loco. ¿Ah? Porque en el fondo me serviría más dar bolsas de mercadería y cosas más materiales. Pero yo estoy convencido que si nosotros no hacemos esto hoy día, después nos vamos a estar quejando del aumento de las cifras de delincuencia y además de una sociedad más infeliz, que también es un tema que tenemos que hablar. ¿Cuál es la felicidad de las personas? Y como quiero acercarme a la comunidad, el año pasado recibimos el premio a la innovación en Chile al servicio público por esta alternativa. Yo sé que también les puede sonar alocado, pero si tengo a la población de Puente Alto que se va a trabajar al centro y vuelve a las 8 de la noche, yo ya no estoy en la municipalidad cuando vuelven de trabajar. Entonces nunca tienen contacto. Y después uno se queja de la abstención electoral y se queja de que la gente dice no me sirve para nada el servicio público. Entonces lo que nosotros buscamos es una vez al mes, que es el primer martes de cada mes, atendemos en la noche para todos los vecinos de Puente Alto que nunca han podido conocer la municipalidad o a su autoridad, ¿ya? Y entonces esa noche yo estoy en la municipalidad con mi equipo y es una cosa que se ha transformado en un hito que nos han ido copiando. Y hay 10 municipios más que nos están copiando y yo llamé al gobierno central a que las oficinas centrales también una vez al mes atiendan en la noche. Tenemos el tema de generar espacios deportivos, ¿no es cierto?, vida sana, recreativa, pero sobre todo este tema que es el social. Estamos trabajando firme el apoyo a las madres adolescentes con un programa que es de muchos recursos, porque muchas niñas quedan embarazadas en los colegios y por lo tanto no siguen su carrera de estudio. Entonces la idea es acompañarlas con un apoyo y que en definitiva terminen los estudios porque eso de todas maneras ese hogar lo va a proteger y a ese niño. Hay un tema, estamos con el programa de buen trato familiar, Lazos, el programa Lazos es un programa para adultos mayores. Nosotros tenemos grupos de adultos mayores, tenemos, yo diría, unos 20.000 adultos mayores más o menos incorporados en distintos talleres, grupos, pero tenemos muchos que están fuera. Entonces los que están fuera los tomamos con el programa Lazos y hacemos un programa de acompañamiento, rehabilitación, trabajo, desarrollo de las habilidades, etc. Y el programa Ventanas Abiertas que ven ahí, que también es otra locura que se me ocurrió. Tomamos una ambulancia, cuando yo antes de ser alcalde, antes de ser concejal, estuve a cargo del área social de la municipalidad y me tocó conocer muchos casos sociales. Y caminando en la comuna me di cuenta que tenemos muchos postrados. Puente Alto es una comuna donde hay mucha gente postrada porque, como es de escasos recursos, no tiene para pagar una buena atención médica y además tampoco para tener una familia que te pueda transportar. Entonces, una ambulancia la tomamos y la hicimos como un papamóvil. Si ustedes ven, tiene mucho vidrio. Entonces, lo que hacemos es un programa para tomar al postrado. Lo sacamos de la postración con su familia, tiene un apoyo kinesiológico y psicológico. Y el mayor trabajo del psicólogo no ha sido con el enfermo, ha sido con la familia. Las personas que explotan en ese momento emocionalmente son los acompañantes que se dan cuenta de todo lo que se han perdido de su vida producto de estar cuidando a su familiar. Ahí estoy con un personaje conocido, don Francisco, con el tema. Y aquí tenemos uno de los temas que para mí es fundamental también, el tema del transporte público. El transporte público no lo maneja la municipalidad, el metro es una empresa del Estado. Sin embargo, estas son, si ustedes ven, Plaza Puente Alto, dirección Plaza Puente Alto, este es el nivel de movilización que tenemos nosotros diariamente de las personas para ir a trabajar y volver. Entonces generamos una alternativa para que la gente pueda compartir el vehículo. Porque además, el otro problema que tengo es que los hurtos, las cifras dicen que se centran en el ingreso y en la salida del metro. Por tanto, tenemos un programa que primero estamos tratando que la gente comparta vehículos para disminuir la contaminación. Porque Santiago, de hecho, si están informados, el día lunes tuvo, por ejemplo, emergencia ambiental. El 80% de los vehículos no pudo circular, por decreto. Se prohibió la circulación del 80% de los autos en la ciudad. Imagínense ustedes a lo que estamos llegando. Entonces, estamos buscando primero para descomprimir el problema de seguridad en el transporte, que la gente comparta vehículos, eso todo tiene un sistema que lo pueden ver, incluso ya está en Apple Store y está en Android.
Voy a, me apuro. Gracias. Bueno, estamos trabajando firme. Déjeme ver aquí, voy a buscar dos o tres láminas que son importantes, porque estamos trabajando también, sobre todo en los espacios públicos, con la metodología CEPTED, la prevención de la delincuencia mediante el diseño medioambiental. ¿No es cierto? Con el profesor Stephens partimos trabajando de Canadá, que fue a Chile hace varios años atrás, y es una metodología que hemos continuado, que hemos seguido adelante. Estamos tratando, por ejemplo, este cerro, que es el Cerro Las Cabras. Es un cerro que nosotros generamos un programa para... que la gente en el mismo cerro pueda tener su huerto familiar, ¿ya? Entonces, en este momento estamos levantando fondos para poder desarrollar este cerro, que además de tener un espacio de parque, y justamente como ustedes pueden ver, la curva de la carretera nueva, y ahí está el sector aislado de Puente Alto, es un lugar donde estamos tratando de brindar mayor acceso a áreas verdes, pulmón, ¿no es cierto?, verde, etc. Este es el Parque Juan Pablo II, que inauguramos hace poco, en el mismo sector, donde estamos programando junto al Cardenal la posible visita del Papa Francisco el próximo año a Chile. Tenemos un programa que lo acabamos también de formar, importante, que es estas camionetas, que tienen sus cámaras de seguridad conectadas. Nosotros tenemos una central de cámaras, parecida a la que va a presentar Alejandro, que tenemos cámaras situadas en distintas partes de la comuna, y ahora tenemos las cámaras móviles con las camionetas, ¿ya? Pero transportan unas torres de luz, que son las mismas que de repente ustedes ven en la carretera cuando están trabajando, pero las torres de luz, lo que sucede es que en Chile, este es el primer año desde el año 64, que no se hace cambio de hora. Por lo tanto, la gente cuando va a trabajar en la mañana, y los niños cuando van al colegio hoy día están saliendo a oscuras. Yo sé que puede sonar muy común para una ciudad como esta, pero en ciudades donde la situación es distinta y donde Chile la gente ha estado acostumbrada, habemos generaciones completas que siempre que fuimos al colegio, por último, el cielo estaba celestito, aunque no hubiera salido el sol. Por tanto, esta es una situación muy compleja y nosotros articulamos un programa alternativo hace ya un par de meses, que tenemos este sistema para justamente fortalecer los puntos. Está el tema del medio ambiente, que es un tema también que me preocupa muchísimo. Estamos, si ustedes ven la municipalidad, la cubrimos de mosaicos, ¿ya? Estos son todos los mosaicos que tenemos. El municipio es una belleza hoy día. El metro, tenemos un metro. Si ustedes se fijan, alguien nos raya arriba, pero no rayan los mosaicos. ¿Ah? ¿Ya? Entonces vamos generando identidad. Tenemos dos tenistas que están trabajando el programa de extensión horaria en los colegios, que son Fernando González, no sé si lo ubican, y Nicolás Mazú, con los que trato de que los niños, estamos firmes con eso, se enamoren de una disciplina deportiva. Cuando un niño se enamora de una disciplina deportiva, lo acompaña toda su vida. Lo alejamos de la tentación del alcohol y de las drogas. Tenemos cerrada la posibilidad de dar patentes de alcohol en la comuna, ¿ya? En la medida que una patente de alcohol se cierra, nosotros bloqueamos la nueva patente. Obviamente, iluminación, todas las cosas. Hay un plan trianual de inversión que tenemos en conjunto con el Ministerio, con la Secretaría de Prevención del Delito, que incorpora todos los temas de respaldo, que efectivamente son herramientas. Pero hay un tema que también me interesa decirles antes que me corten, que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en el pueblito artesanal para que la gente pueda entrar no es cobrarle plata. No le cobramos plata a la gente. Le cobramos un compromiso social. Entonces le decimos, señor, yo, ¿no es cierto?, Germán Codina, me comprometo a no rayar la ciudad, no tirar papeles. Cuando la señora está embarazada, o sea, hay una mujer que no tiene el asiento en el metro, le cedo el asiento. Me comprometo a respetar el prójimo. Son cosas muy básicas, que yo sé que suenan de perogrullo, pero la sociedad se está desarrollando tan rápido que estamos dando por sentadas ciertas cosas que en realidad la nueva generación no las está absorbiendo como aquellas generaciones a las que les costó formar la democracia. Porque la nueva generación no está viendo eso, no lo está sufriendo. Entonces, si nosotros, los que estamos hoy día, no lo ponemos en el tapete, la generación no se va a dar cuenta de lo importante que es. Por ejemplo, la responsabilidad cívica. Los niveles de abstención política que está existiendo en todos los países de Latinoamérica y también en Estados Unidos son enormes. Si finalmente la gente está siendo elegida por un porcentaje tremendamente bajo. Entonces, es necesario que la gente revalorice lo que es la democracia, porque si no, lo que va a suceder en un momento es que finalmente los políticos
van a terminar siendo, aunque sé que algunos pueden pensar que hoy día es así, lo peor de lo peor. Muchísimas gracias, señor alcalde. Yo creo que nos ha dejado claro que a pesar de no tener una responsabilidad directa por la seguridad pública, mucho de su desempeño y gestión como alcalde tiene que ver con el tema de seguridad y el contexto social de la comuna. ¿Me deja aclarar algo? Hoy día en Chile está el proyecto de ley que crea los consejos locales de seguridad ciudadana, donde el alcalde es el presidente del consejo, donde están las policías, donde está la gobernación. Las gobernaciones en Chile no son elegidas por sufragio popular, son designadas por el presidente. Y por lo tanto, en realidad, hay un salto muy grande. Estamos los gobiernos locales elegidos por sufragio popular y de ahí hasta el Congreso o el gobierno nacional no hay autoridades elegidas por sufragio popular y la nueva ley lo establece y esperamos que se cree rápidamente. Muy bien. Bueno, pasamos rápidamente al ministro de Seguridad. Cambio de lugar. A Alejandro Cornejo de la provincia de Salta, en Argentina. Adelante. Voy a poner cronómetro, cosa. Sí. Pero déjame abrir al menos. Voy a pasar la notita. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle al CAF y a Wilson Center la invitación. Un honor, como salteño, venir acá a Washington y poder hacer esta presentación. Espero que les sea de utilidad en el análisis. Entendemos que es un desafío muy grande el que estamos viviendo en la región, en Latinoamérica, con una degradación social importante, que hay que hacerse cargo de muchos años de políticas económicas y sociales que nos llevaron a las consecuencias que hoy estamos viviendo. Pero también con la esperanza de ver políticos jóvenes como Germán y como muchísimos más que entendemos que hay que revertir esta situación con políticas de largo plazo y en ese sentido estamos trabajando. Así que ahora inicia mi presentación, Eric. Bueno, Salta, pongo una pequeña presentación mientras les cuento. La provincia de Salta, yo soy ministro de la provincia. La provincia son más o menos 1.300.000 habitantes, que es la proyección a 2015. Vamos a analizar ahora exclusivamente lo que tiene que ver con la ciudad de Salta, que es la capital. La capital de Salta concentra el 44% de la población y concentra la mayor problemática en materia de seguridad urbana. Después hay otros ejidos urbanos como Orano, Tartagal, ya al límite al norte con frontera con Bolivia, con otras problemáticas, pero hoy vamos a concentrar un poco en la política de seguridad de la municipalidad, más de la municipalidad de lo que es el área capital. Como ven, Salta limita con Chile, Bolivia, Paraguay. Esto ya más o menos lo había dicho, así que lo voy a pasar un poquito rápido si puedo con la presentación. Ahí está. Que no carga. Bueno, lo que le comentaba en cantidad de población. Y básicamente, como para avanzar a un análisis, nosotros en Salta, para que se den una idea, en este ejido urbano, que es la ciudad capital, tenemos aproximadamente de las 1.500 intervenciones policiales que tenemos en toda la provincia, 1.000 se concentran en esta población. Todos los días atendemos 1.000 intervenciones policiales. De estas 1.000 intervenciones policiales, el 50% tienen que ver con cuestiones de convivencia, normas contravencionales, básicamente desorden en la vía pública, ruidos molestos, consumo de alcohol. El otro 19% consecuencia también de cuestiones de convivencia que tienen que ver con persona atendida en la vía pública, persona en riesgo, accidentes de tránsito. Un 11% que tiene que ver con hechos delictuosos, principalmente robo, violación de domicilio, lesiones, agresiones, daños. Un 11% que tiene que ver con violencia intrafamiliar y un 8% con cuestiones que tienen que ver con sospechosos. Todos estos datos que le estoy pasando de 1.000 intervenciones diarias no es información judicializada, tiene que ver más con la cuestión de demanda ciudadana, que tiene que ver con la llamada al 911, con la detección de intervenciones policiales por el sistema de monitoreo. Nosotros de las 1.000 intervenciones por día, 100 se generan a raíz del monitoreo. Después la cuestión judicial tiene otro capítulo a analizar, que si llegamos vamos a poder verlo más en detalle. ¿Qué quisiéramos presentar hoy como para complementar
El trabajo que ha presentado Carlos y Ana María, de los cuales coincido al 100% en ambas exposiciones. Nosotros partiendo de la base que efectivamente entendemos, porque lo dicen los indicadores, casi el 85% de las intervenciones policiales por día, 850, tienen un trasfondo social y lejos estamos de resolverlo con una intervención policial. Una intervención policial a tiempo reduce y puede prevenir hechos más complejos. De una gresca en la calle podemos tener un homicidio, por lo cual ser eficiente en la prestación del servicio de seguridad urbana es muy importante para disuadir a cuestiones mayores. Pero, como yo siempre digo, es como cuando uno corta el pasto, pero llueve, sale el sol y nuevamente hay que cortar el pasto. Todos los días tenemos aproximadamente las 1,000 intervenciones policiales. No baja la cantidad, puede bajar el tipo de intervención, pero más o menos se encuentra en una situación estable. Esto nos planteaba un desafío muy grande como Estado de brindar un sistema eficaz y eficiente. Y tal vez el caso de éxito que queríamos mostrar es cómo hemos podido satisfacer esta demanda de manera eficiente. Yo comparto que la tecnología por sí sola, y soy un fanático de la tecnología y soy un bicho raro en la seguridad, porque yo soy administrador de empresas, estudié economía, terminé en seguridad por un accidente de la vida, pero entiendo que si me han elegido como ministro tenía que ver con darle a la institución policial una mirada distinta, es decir, empezar a romper los compartimentos estancos. Así como vemos que muchas veces distintas áreas de gobierno no comparten información dentro de una estructura policial que son de muchos años, la institución policial en Salta tiene 190 años, tenemos mucho compartimiento estanco y no coordinaba entre las áreas. El Ministerio de Seguridad tiene a cargo 15.000 personas, también tenemos el sistema penitenciario, las cárceles están a cargo de mi cartera. Y la problemática que veíamos era esa. En esta área capital de análisis, nosotros teníamos el 44% de la población, como dijimos, 36 dependencias judiciales distribuidas territorialmente como jurisdicciones policiales, más divisiones y unidades especiales que trabajan en el área. Para atender esto, en un equipo de trabajo que trabaja, la policía trabaja de lunes a viernes por turnos, 3 turnos, y los fines de semana 2 turnos, porque uno sale de franco, implica tener, en este caso con 36 jurisdicciones y dependencias de unidades especiales, casi 130 jefes de policías que cumplan su tarea con eficiencia, que coordinen su tarea distributiva en cada jurisdicción de los recursos de calle, por lo cual era muy difícil. Entonces entendíamos que la incorporación tecnológica con una reingeniería de proceso iba a ir hacia la solución. En ese sentido, esta era la pantalla de antes, nosotros esas intervenciones las cumplían en un tiempo promedio de 30 minutos, por lo cual, como yo siempre digo y hablando un poco más vulgarmente, no solamente se quejaban porque una persona había sido víctima de un delito o una situación contravencional, sino además también nos reclamaban la ineficiencia porque no íbamos, no vienen, tardan mucho. El objetivo fue hacer, y acá están las dos filminas básicamente, justamente una reingeniería operativa y tecnológica. Esa reingeniería básicamente creó el Centro de Coordinación Operativa, que cruzó transversalmente todas las jurisdicciones y eliminamos la cuestión jurisdiccional desde el punto de vista operativo, se eliminó. Ya no existía más aquel comisario o subcomisario que manejaba un espacio territorial y que gestionaba sus recursos en ese territorio y pasó a ser un centro integrado el que manejaba los recursos. La única forma de hacerlo, además de la cuestión de la reingeniería de procesos, de la eliminación de algunos procesos, tenía que ver con apoyarnos a la tecnología, la incorporación de GPS. Nosotros tenemos el 100% de los recursos con GPS incorporado, desde una patrulla montada a caballo, un bici policía, una patrulla peatonal, y los móviles están el 100% con GPS y distribuidos de acuerdo a la demanda. Eso nos permitió bajar en un periodo muy corto de tiempo, porque la tecnología la teníamos. Yo vengo trabajando en el gobierno hace 7 años y medio, trabajé en la coordinación de gabinete, que era una especie de jefatura gabinete, muy operativo mi cargo, con muy poca exposición pública, pero me ocupaba de la gestión de todos los ministerios, es decir, de educación, de salud, de distintas estrategias que queríamos plantear, o el gobernador planteaba, era el responsable un poco de que se ejecuten. En ese sentido siempre tuve una aproximación a lo tecnológico, porque me apasiona, y veníamos ya desarrollando la cuestión del Centro de Coordinación Operativa, pero todavía no había un involucramiento en la reingeniería operativa de lo que era la estructura policial. Por eso cuando asumí como ministro en diciembre del 2013, más o menos sabía qué cosas estaban o subejecutadas o qué se podía hacer desde lo operativo para optimizar lo tecnológico, que a lo mejor estaba con una subejecución muy grande. Por eso vemos que en los primeros meses hemos logrado una reducción casi del 70% en los tiempos promedio de respuesta para llegar hoy a un tiempo promedio de 8 minutos, 8 minutos 20,
pero además hemos incrementado casi en un 50% las intervenciones policiales, y va de la mano de esto de la eficiencia y de empezar a mejorar las cuestiones. Es decir, por un lado, empezamos a blanquear una situación de demanda insatisfecha también. Lo mismo pasa con las denuncias que ahora voy a mostrar. Nosotros teníamos aproximadamente 263.000 intervenciones policiales y hoy tenemos 392.000. 130.000 intervenciones policiales más, bajando un tiempo promedio antes de 30, hoy a 8 minutos, y antes era como un 911 tradicional en Latinoamérica, que es más un derivador de llamadas, una especie de conmutador, y hoy hemos transformado eso en un centro de coordinación operativa donde eliminamos todo tipo de intermediario entre el alertante y el recurso en calle, y hacemos solamente un solo intermediario, que es el operador de ese sector, porque hay un operador por cada uno de esos sectores. Esto es para mostrarle un poco, hemos sectorizado la ciudad, tenemos 11 sectores, 144 cuadrículas, un sistema que nos permite georreferenciar el 100% de las intervenciones, y la distribución de recursos está en base a eso, a la demanda ciudadana. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo acá, el micro y macro centro, que es el sector 6, con un tiempo promedio de 6,54 minutos, y tenemos un sector 1, que tiene el 1%, perdón, el sector 3, con un 1% de la cantidad de intervenciones, 13 contra 214, con un tiempo promedio de 9,5. ¿Por qué? Porque son sectores, tenemos algunos sectores rurales o semiurbanos, como el sector 3, donde la problemática son los animales sueltos, como podemos ver, que son parte de las intervenciones policiales que tenemos también, y eso demanda, obviamente, el tiempo promedio de respuesta por los lugares y las carreteras, nos eleva el tiempo promedio de respuesta. Y en sectores 6, que es micro, macro, toda la zona financiera, comercial, tenemos un tiempo promedio de 7 minutos y pico, 6 minutos 54 en el último sondeo, pero principalmente tenemos desorden en la vía pública, robo y otros hechos. La sectorización, la posibilidad de profundizar este análisis, nos permitió la optimización de los recursos, satisfacer una demanda que estaba insatisfecha, pero por sobre todas las cosas mejorar la calidad del dato y transformarlo en información para llegar a conclusiones que tienen que ver con el trabajo que se venía hablando acá. Hay un videito un poquito rápido, lo vamos a pasar, de lo que hacemos, pero quería mostrarle cómo llegamos al microdato. Nosotros lo que estamos trabajando de seguridad es la familia, la persona. Sabemos que en este caso hay 4 o 5 familias ahí, vamos a tocar en una. Ahí vemos que esas son 36 intervenciones en un mismo domicilio en un periodo de 4 meses. Nosotros trabajando con el microdato y trabajando con el ingreso, estos son como nosotros evaluamos día por día la evolución de la semana, cómo evoluciona la semana, el tiempo promedio de respuesta a la intervención, que lo voy a dejar correr. Con el microdato nos permite hoy hacer diagnósticos de cada una de las cuadrículas y conocer las familias, las personas que tienen o cometen hechos delictivos, que tienen problemática de adicciones, que tienen problemática de hacinamiento, que tienen problemática intrafamiliar, que no están en la escolaridad, que dejaron el colegio, todo a raíz de que son personas que generan en cierta forma una conflictividad social en el barrio y nos permite empezar a diagramar estrategias con los otros ministerios, que creo que ahí está la clave y el desafío por delante en materia de seguridad, o por lo menos de lo macro, ¿no? Porque hablemos que tenemos un 90% que tiene que ver con trasfondo social y después tenemos un 10% que es netamente delictuoso, y a eso lo único que le puede caber es el peso de la ley y el accionar eficaz y eficiente de la policía como persecutoria del delito. En ese sentido, nosotros hemos trabajado fuertemente en cuestiones que tienen que ver con la reforma del Código Procesal Penal, la generación de unidades especiales, y hoy estamos desarticulando bandas organizadas de venta de droga, de narcomenudeo, que se iban instalando en los barrios e iban generando un espacio territorial muy grave. Es decir, Latinoamérica sufre una problemática similar en el trasfondo o en las causas del problema a nivel cuantitativo. Tenemos extremos, como puede ser el Triángulo con Salvador, Nicaragua y Honduras, donde las maras han tomado el territorio de los barrios. Y eso fue haber desatendido la mirada del problema de chicos, es decir, cómo ciertos grupos de jóvenes y no tan jóvenes también, en ciertos lugares de los barrios, a raíz del narcomenudeo y otros delitos, empiezan a generar un espacio de poder en el barrio. Y nosotros en ese sentido estamos con una aplicación de tolerancia cero, con la desarticulación de esas bandas, que es el trabajo de persecución del delito. Pero principalmente el problema que nosotros percibimos tiene más que ver con un problema de trasfondo social que de otra sintonía, por lo cual entendemos, este es un poco un video institucional, entendemos que la estrategia tiene que ir por ese lado, son las dos cosas, hacer más eficaz y eficiente
las fuerzas de seguridad, hacer más eficaz y eficiente la interrelación entre las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales y ministerios públicos para lo que es persecución del delito, mejorar la calidad de información, mejorar la accesibilidad a formalizar las denuncias, porque hay un problema muy grande también de que la gran mayoría de los hechos delictivos no se denuncian formalmente o no se constituye después en una acción judicial. Además que después las que se constituyen, el problema es que no tienen ningún avance en cuanto al avance judicial. Pero por sobre todas las cosas hay que empezar a hacer un abordaje integral. Hay que entender que la mirada no puede ser exclusivamente, o si pensamos que la solución va a estar exclusivamente en la intervención policial, cosa que hoy demanda la sociedad, pero no podemos ser o no podemos caer en el simplismo o ser parte del problema, porque la sociedad hoy exige eso. Es decir, es mucho más fácil para una campaña política hablar de mano dura o de una reforma a una ley. Ojalá con una reforma a una ley pudiéramos solucionar el problema, o ojalá con más policías o más tecnología pudiéramos resolver el problema, porque terminaría siendo una cuestión de presupuestaria o de voluntad política, cuando en realidad el problema es otro. Pero desgraciadamente vivimos en una región donde la simplicidad en la materia política y de campaña política es la norma y es la ley. Y desgraciadamente caemos en esos vicios, y a raíz de eso entiendo que la sociedad exclusivamente demanda eso. Por lo cual creo que el trabajo de todo esto que venimos haciendo tiene que ver con empezar a correr el eje de la discusión. Creo que todos, en la medida que vayamos planteando el problema con otra mirada, corriendo el eje, vamos a ir cambiando la lógica en el análisis del problema, y eso estamos nosotros tratando de hacer en Salta. Es decir, correr el eje de discusión y empezar a hablar con que tenemos que abordar el problema desde las causas y no desde las consecuencias. En ese sentido, yo acá quería mostrar un poco cómo analizamos, le vamos a sacar 2 minutos más tal vez, cómo analizamos y por qué llegamos a esta conclusión. Acá yo le voy a mostrar un gráfico donde podemos ver, nosotros medimos por día, por hora, el sistema nos tira como queramos ver la evolución de la intervención policial. La curva roja marca, esto es un periodo de un mes, mayo del 2015, en el sector 9, que vendría a ser un sector parecido al que presentó Germán, de mucha vulnerabilidad social, donde el Estado provincial invirtió en infraestructura de cloacas, aguas, luz. Antes era una villa miseria que no podía ni acceder, no la policía, no podía acceder el colectivo, no podía acceder nada porque no había caminos, y viven 130.000 personas en este sector. Se hizo mucha inversión del Estado, pero no ha cambiado radicalmente la situación, aún falta. Y vemos que cuando tenemos, la curva roja marca lo contravencional, abajo está el horario. Cuando lo contravencional, que tiene que ver con normas de convivencia, conflictividad, tiene picos, el delito y la violencia intrafamiliar, que es el negro y el violeta, tiene picos también, se duplica. De hecho, cuando se ameseta lo contravencional, vemos que el delito y la violencia intrafamiliar se reduce a menos de 20 y en los picos a 40. O sea, hay una relación directa entre la cuestión de convivencia y la problemática de violencia en calle, en los barrios, con la acción delictiva y con la problemática intrafamiliar. Agravada, obviamente, con el consumo de alcohol a nivel cuantitativo y de drogas cualitativo en la gravedad de los hechos. Por lo cual somos y estamos convencidos que la política que se debe implementar, después la tenemos a nivel de delitos, en días, también hay una relación directa en los días de esparcimiento. La mayor problemática en estos lugares la tenemos en días de esparcimiento, los domingos, los sábados, los viernes, o a partir de un horario fuera del colegio, a partir de las 5 o 6 de la tarde empieza la curva ascendente. Esto es lo contravencional. En delictivo coinciden los días, los picos delictivos coinciden con sábado, domingos. Entendemos por ello que el desafío por delante tiene que ver con un abordaje integral, y en ese sentido nosotros entendemos que hay 3 planificaciones. La A, que tiene que ser la planificación primaria, que es abordar la causa del problema. La prevención operativa, que es lo que mostré, más y mejor recursos y eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad. Y la C, la persecución del delito. Nosotros hicimos un fuerte hincapié en esto en cuanto a que hoy tenemos fiscalías barriales. Estamos llevando a los fiscales a los barrios, creando fiscalías en los mismos barrios. En estos barrios, en el sector 9, vamos a crear 2 fiscalías de violencia de género con fiscales específicos y de delitos también. Y está la fiscalía, está la dependencia policial al lado. Y en algunos casos tenemos el fiscal en la misma dependencia policial. En la segunda planta se instaló la fiscalía. ¿Eso qué permite? Mejor control también del accionar policial, pero por sobre todas las cosas es la justicia a la proximidad del vecino. Por último, como para no y cumplir con la... Nosotros proponemos un abordaje integral que se trabaje en los siguientes ejes. Digo, ya más o menos lo hemos comentado, creo que quienes hablaron anteriormente ya profundizaron el análisis, pero los ejes de trabajo yo lo resumiría en un abordaje ambiental, social, comunitario, cultural y obviamente la seguridad en el accionar policial.
pero, y en esto robar algunas palabras de lo que fue esto que siempre digo, no hago plagio, me lo corrigió Carlos en Salta, me dijo, no es plagio porque cita la fuente, entonces, ahora cito siempre, cosa de que, por las dudas. Pero básicamente, la estrategia de seguridad entendemos y compartimos que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino a crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Con información, con datos, nosotros estamos convencidos, porque lo sabemos, que el 90% del problema tiene que ver con la convivencia pacífica de las personas y lo que termina devengando en problemática de seguridad. Así que, no mucho más, muchísimas gracias y dejo un videito corriendo mientras terminamos, que es de la... Bueno, quedaba en teoría corriendo. Muchas gracias a todos. Gracias. 18 minutos, 3 minutos, 30. Sí, estuve bastante bien. Anoche me acosté tardísimo practicando en 15 porque la presentación era como de 35, pero bueno. Vamos a pasar a Santiago acá. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el uso de la data y el análisis estratégico y la tecnología son herramientas muy importantes que han desarrollado. Alejandro Quito. Sí, lo puede. Era robarte unos minutos también en la estrategia. Bueno, y no finalmente, pero una última presentación esta mañana de nuestro amigo Santiago Londoño, el secretario de gobierno del departamento de Antioquia en Colombia. Gracias. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer al Wilson Center, Cindy, Karina, muchas gracias por la invitación. Saludar a los compañeros de panel y a todos ustedes que nos acompañan hoy aquí. Mi presentación tendrá, digamos, dos grandes capítulos, porque el gobernador ahora, Fajardo, fue el alcalde de la ciudad capital, Medellín, y hemos, como equipo político, hemos tenido la posibilidad de estar al frente de la ciudad capital de 2.400.000 habitantes y ahora de la región, que tiene 125 municipios, 6.400.000 habitantes. Y quiero compartir un poco la experiencia de lo que ha sido el paso de lo local a lo regional, un poco respondiendo, Ana María hablaba un poco de cómo lo local, y lo han hecho varios de los que han intervenido, ha logrado grandes avances, pero lo nacional y lo regional no lo han logrado, y ese ha sido para nosotros uno de los grandes retos. Empiezo por una discusión y por una reflexión de Germán también. Los políticos toman las decisiones más importantes en la sociedad, gústenos o no. Y yo creo que hay que empezar por ahí. Yo también creo que hay una crisis de legitimidad de la política y de la institucionalidad pública que hay que enfrentar. Y el grupo político que lidera el gobernador Fajardo, pues tomó en 1999 una decisión. Los que hacemos hoy política con el gobernador venimos de diferentes sectores. Ninguno ha pertenecido a un partido político tradicional, ninguno ha tenido una historia política, venimos del empresariado, de las universidades, como en el caso mío, de la cultura, y tomamos una decisión y decidimos pasar de la crítica, del análisis, de la columna de opinión, a tomar decisiones, porque creemos realmente que ese es y debe ser el gran paso que tiene que tomar América Latina. Y rápidamente les hablo de cómo nos movemos. Antioquia, la más educada, y Medellín, la más educada, son dos modelos de desarrollo. Esto es como entendemos nosotros la política. Partimos de unos principios que no se negocian, que no cambian con el tiempo y que nos guían frente a cómo vamos transformando el territorio. Y como buen matemático, el gobernador priorizó tres problemas que creemos nosotros son los grandes problemas de Medellín como capital y ahora de nuestra región antioqueña. Desigualdades sociales, no solo entre las personas, sino también entre los territorios, que es muy importante, aquí ya lo han mencionado. La violencia, y pues en el capítulo colombiano es una violencia de más de 50 años, política, que estamos en este momento en un proceso intentando terminar y que además nos avergüenza como sociedad, que en pleno siglo XXI y después de más de 50 años todavía tengamos un conflicto armado interno vivo. Y algo que es muy importante, la cultura de la ilegalidad, con la corrupción como uno de sus capítulos fundamentales. No es posible en América Latina enfrentar la transformación de un territorio si no enfrentas de manera directa la corrupción. Y hay que ponerlo como uno de los problemas.
Es difícil porque la sociedad y la institucionalidad no está preparada y no quiere hablar de estos temas. Pero si no lo haces, no vas a ser capaz de efectivamente transformar el territorio. Y la fórmula, coherencia, es decir, estar ajustado a los principios, más consistencia, mantenerlos en el tiempo, mantener el foco en los problemas, mantener obviamente muy claro que las decisiones todas deben aportar y apuntar a solucionar los problemas, igual confianza. Y la confianza es ahí, Germán y Alejandro, el gran reto que tenemos para recuperar la institucionalidad y la política. Y es la única manera efectivamente de transformar, no solo en temas de seguridad. Entendemos que estos tres problemas tienen una raíz común. No es posible luchar contra la desigualdad si hay problemas grandes de violencia. No es posible luchar contra la desigualdad si hay grandes problemas de corrupción, porque es que realmente la corrupción le quita a los más necesitados. El que tiene con qué pagar un colegio privado, seguridad privada y salud privada, no le importa en el fondo, si somos muy, muy realistas, que se roben el dinero público. Porque ese le duele es al que no puede pagar un colegio privado, no puede pagar salud privada, no puede pagar seguridad privada. Entonces, ahí todo esto está conectado. Y obviamente la violencia se alimenta y alimenta también los otros dos problemas. Es una misma raíz. ¿Cómo se saca estos árboles? Esta maleza tiene que ser de manera simultánea. No puede haber un periodo en el que enfrentemos la violencia para luego haber un periodo en que enfrentemos la ilegalidad para luego enfrentar la desigualdad. O se hace de manera concertada y simultánea o no es posible, por lo que les digo, porque cada una se alimenta. Si tú dejas un capítulo abierto, ese capítulo es capaz de entrar por debajo y alimentar el otro gran problema. Este es pues nuestro país, Colombia, en el norte de América Latina, nuestro departamento, Antioquia, y Medellín como su capital, 2.500.000 habitantes aproximadamente. Y esta es la historia crítica y la crisis humanitaria que ha vivido mi ciudad, con una combinación muy compleja de narcotráfico, cultura de la ilegalidad y corrupción. Llegamos a tener en los años 90 la tasa de homicidios más alta de lejos de cualquier ciudad, cerca de 400 homicidios por 100.000 habitantes. Para que ustedes tengan una idea, hoy la ciudad con la tasa más alta tiene 171, hoy. O sea, nosotros estábamos cuatro veces casi por encima. De 2004 a 2008, el gobernador actual fue al alcalde, posteriormente tuvimos un periodo también de nuestro grupo político con unas, digamos, particularidades, pero aquí vemos, digamos, lo que ha venido siendo en el tema de homicidios, pues la situación. Aquí unos datos rápidos que realmente son nos avergüenzan, pero que hay que ponerlo de lo que ha sido nuestra historia, pero muy importante este último. Pasamos de 380 por 100.000 habitantes a 24 el año pasado, 24 homicidios por 100.000 habitantes, que sigue siendo una tasa muy alta, si comparamos obviamente con varios territorios, pero que vista en una gran foto y en un video, pues es realmente una gran transformación y un rompimiento. Algunos conceptos básicos en los que no voy a parar por cuestión de tiempo, pero que yo creo que se conectan muy bien con reflexiones que han dado Germán y Alejandro y que se dieron inicialmente, un poco sobre el porqué de la política, sobre cuáles deben ser los objetivos, sobre el papel de la comunidad, el tema de la corrupción, que ya lo hablé, y algo de lo que voy a hablar, el número 7, que nos importa mucho, es el muro y las puertas. El muro de la desigualdad y la puerta de la ilegalidad y la criminalidad como la opción para muchos de nuestros jóvenes y para el reto que tenemos nosotros como autoridades. Pues Medellín, y voy rápidamente para poder llegar a Antioquia, pasó de ser ese espacio de guerra urbana a ser reconocida el año antepasado como la ciudad más innovadora del mundo. Lo peleó con Tel Aviv y con Nueva York, esos fueron los finalistas. Un poco lo que quisimos hacer y lo que se ha venido profundizando es combinar estos diferentes capítulos y aspectos. El tema del emprendimiento y la innovación. La educación, como la entendemos nosotros, no solo es la educación en el aula de clase, es la capacidad de potencializar la dignidad y el talento de los seres humanos. La educación en el sentido amplio busca que cada ser humano desde su individualidad sea capaz de brillar. Aprendizaje, conocimiento, todo lo que tiene que ver con la renovación urbana de lo que vamos a hablar,
la cultura como espacio de creación y de fortalecimiento del espíritu humano, y el tema de la justicia y la seguridad a la que vamos a llegar, siempre buscando que el fin de las intervenciones sea la generación de confianza. La generación de confianza es muy importante. El gobernador dice algo que es fundamental y que yo creo que aplicará a muchos territorios en América Latina. Es posible comprar votos, es posible comprar líderes políticos, es posible comprar estructuras políticas, pero nadie compra confianza. Nadie compra confianza. La confianza se gana a partir del trabajo transparente y de los resultados, de la consistencia y de la coherencia. Y ahí yo creo y está el reto que hemos tenido. Pues un poco lo que quisimos fue darle lo más bello a los más humildes. Estos son los colegios en los lugares en donde el índice de desarrollo humano era más bajo. Quisimos que los parques biblioteca, este es un caso muy hermoso, este es la ladera para cualquier persona que haya vivido en Medellín de los años 40 a 70, es un término que asusta porque la ladera era la cárcel municipal. Y en lugar en donde era la cárcel, destruimos la cárcel y construimos la biblioteca, el parque biblioteca de esta zona. Un mensaje de cómo se puede pasar del miedo a la esperanza. De la cárcel, del sitio en donde precisamente se vive desde el miedo y en donde la violencia campea, a los parques biblioteca, que son espacios para crear, para aprender y para poder brillar. El Parque Biblioteca Santo Domingo, en lo alto de una de nuestras comunas más complejas, esta que ustedes ven aquí, eso lo combinamos con los CEDESOS. Educación implica, obviamente, como les dije, desarrollar el potencial humano. Centro de Desarrollo Zonal, CEDESO, es la posibilidad de tener un acompañamiento para los emprendedores locales, para los pequeños empresarios, para las familias que tienen una idea. Allí entonces, en estos espacios, se logran convertir esas ideas en realidad, con acompañamiento, con conocimiento, con tecnología. Entonces vamos con educación, con emprendimiento, y lo hicimos, los planes urbanos integrales, que son nuestra apuesta para llevar toda la oferta institucional a un territorio. Este territorio, que son las comunas 1 y 2, tenían los índices de desarrollo humano más bajos de la ciudad, índices de desarrollo humano comparables con países africanos en ciertos casos, y ahí lo que hicimos fue una intervención compleja. ¿Por qué escogimos estos tres espacios que luego se convirtieron en 8 más con la siguiente alcaldía de Alonso Salazar? Porque es allí en donde las necesidades eran mayores y porque era allí en donde podíamos hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Pero pasamos y tuvimos el gran privilegio de pasar de lo local a lo regional, ya no un municipio, sino 125 municipios. En el departamento de Antioquia, que es el departamento más poblado de la República de Colombia, tenemos la segunda costa más extensa sobre el Mar Caribe, después de La Guajira. Tenemos montañas, tenemos ríos, 6.450.000 habitantes. Un dato que es muy importante, de esas 6.450.000, 1.578.000 son víctimas directas del conflicto armado. Esto quiere decir que son víctimas ya registradas en nuestro sistema, registro único de víctimas, que sufrieron alguno de los hechos victimizantes del conflicto, desaparición de sus familiares, homicidio de sus familiares, minas antipersonal, todo lo que tiene que ver con secuestro, desplazamiento, el 85% de este 1.500.000 son desplazados de la violencia, un reto fundamental para enfrentar y para la construcción de la paz. Este ha sido, digamos, el tema del homicidio ya en el departamento, ya no solo en Medellín, también en estos últimos 3 años hemos logrado una mejora real y ostensible. Y este es el mapa de las amenazas y los riesgos en el departamento. Presencia de las bandas criminales, es decir, la tercera generación de narcotraficantes paramilitares con presencia en el territorio, presencia de las FARC y presencia del ELN. Si nosotros logramos terminar este conflicto de 50 años, este mapa cambia radicalmente. Y ese por eso para nosotros es el gran reto en este momento. No solo es un tema político, no solo es un tema de legitimidad, es un tema funcional en el tema también
de la seguridad, porque nos va a permitir enfocarnos precisamente en una cantidad de amenazas que han estado latentes y que han sido silenciosas, porque el conflicto armado con su ruido acalla muchísimas de estas realidades. Yo siempre he dicho, cuando terminemos el conflicto armado, nos vamos a dar cuenta que la violencia intrafamiliar, que la violencia de género, que los temas de convivencia están ahí y son tan complejos como la guerra. Ahora, no los hemos enfrentado porque estamos enfrentando una amenaza clara frente a la realidad del Estado. ¿Cuáles han sido nuestras acciones? Entendemos el tema de la seguridad como un tema de seguridad integral. Y en ella combinamos la contención y el control con la prevención y la promoción. Lo entendemos como una sola gran, como un solo gran capítulo y un solo gran bloque. Y allí entonces tenemos diferentes apuestas. Política criminal regional. Ya lo hemos dicho aquí, lo han dicho los que me antecedieron. No es posible entender las amenazas y los riesgos de manera general. Hay que tener una política criminal que sea regional y que logre llegar también al tema puntual de las familias, por ejemplo. Porque cada barrio representa obviamente una realidad completamente distinta. En 65 mil kilómetros cuadrados y 125 municipios, como un país, uno encuentra toda la oferta, entre comillas, de amenazas y de riesgos. ¿Allí qué hacemos? Pues básicamente hemos buscado la especialización. Es decir, debemos enfocarnos muy bien en cuáles son los grandes retos y las grandes amenazas. Hemos definido, por ejemplo, que el microtráfico. Colombia, en su psiquis colectiva, quedó con la idea de ser exportador de droga. Pero hoy en día, además de ser exportadores, somos grandes consumidores. Pero en la psiquis ni de las autoridades ni de la comunidad está esta realidad. Y hoy en día el microtráfico, como cuestión de salud pública, pero además como cuestión de criminalidad organizada, es uno de los grandes retos que tenemos, de los grandes retos. Pero para eso hemos tenido que cambiar la forma de pensar, porque siempre dijimos, nosotros somos exportadores de droga, pero realmente hoy en día somos exportadores y grandes consumidores, y ese tema del microtráfico alimenta a las organizaciones criminales. Tenemos nosotros el Consejo Departamental de Seguridad. Y allí, aunque el gobernador no es el jefe directo ni de los militares, ni de la policía, ni de la fiscalía, es el articulador en el territorio de todas estas fuerzas. Y combinamos, y ese es, digamos, el gran reto que hemos tenido siempre, combinar la institucionalidad con la seducción, con el manejo de los recursos para lograr los resultados. Es la única manera. No podemos dar órdenes directas, pero sí controlamos la priorización y obviamente la inversión de recursos departamentales. Y nosotros cambiamos completamente lo que se venía haciendo y era de pronto invertir un porcentaje por cada una de las instituciones. Nosotros obligamos hoy en día a las instituciones a presentar programas y proyectos con objetivos claros, con medición. Y es a partir de estos proyectos, de una mirada que nosotros lideramos de la política criminal regional, que elegimos en dónde invertimos. Y esa es una manera de cambiar un poco la hegemonía de la institucionalidad nacional y de llegar al territorio. Poner las prioridades, hacer muy, muy claro cuáles son nuestros objetivos y de alguna manera también condicionar la inversión en las diferentes fuerzas a obtener resultados y a tener proyectos claros. Es por esto que hemos invertido, por ejemplo, en una unidad de antinarcóticos, una unidad contra el microtráfico que no existía. La fiscalía puso fiscales especializados, la policía puso investigadores especializados y nosotros pusimos recursos de tecnología. Y así logramos entonces enfocarnos en lo que para nosotros es fundamental. El tema de la extorsión es un problema de América Latina, la micro, la media y la macro extorsión. El cobro de hasta $2 por local hasta los grandes cobros de extorsión a las grandes multinacionales. Ahí entonces estamos invirtiendo precisamente en los GAULAS, que son nuestros grupos especializados. El SISC. Un minuto. Ya. Un minuto. Ya. Sistema de Información para Seguridad y Convivencia. Ya lo han dicho aquí. Hay que entender qué está pasando, hay que tener cifras, hay que hacer seguimiento, hay que ser capaz de georreferenciar y eso pues nos ha permitido a nosotros obviamente ser mucho más efectivos, pero al mismo tiempo hemos logrado trasladar el centro de las decisiones a que la gobernación sea el líder. Porque cuando tú manejas la información, eres capaz de ir un paso más adelante. Cuando la información la maneja la policía, tú estás obviamente dependiendo de lo que te digan.
y todos sabemos que la información y las cifras en la seguridad son bastante manipulables. Y en ese sentido vemos. Seguridad en línea. Tenemos una aplicación, además que todos pueden bajar gratis por todos los app stores, se llama Seguridad en Línea y permite que cualquier ciudadano en 70 municipios de los 125 pueda poner denuncias de manera anónima, pero también denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sin tener que presentarse directamente ante el fiscal para tres delitos. Nos permite georreferenciar, nos permite hacer seguimiento y los mapas de calor son construidos por los mismos ciudadanos después de un proceso, obviamente. Y voy terminando rápidamente, el tema de la prevención para nosotros es fundamental, las oportunidades, ahí nos hemos dedicado a tres temas, cultura, audiovisuales y deporte. Este deporte que ven aquí, les pongo rápidamente esto, estos 22 muchachos son la selección Antioquia y hoy Colombia de Ultimate Frisbee. En este momento, mientras hablamos, están en Boston, ya jugaron un torneo este fin de semana, estuvieron en Nueva York la semana pasada, pero ¿por qué son importantes? No son cualquier deportistas. Estos 22 son los mejores jugadores de Ultimate Frisbee de 2.500 jóvenes en alto riesgo que hemos identificado en el territorio. Vienen de los 40 municipios en donde el índice de vulnerabilidad, Ana María, es el más alto, por reclutamiento de las FARC o de las BACRIM, por violencia intrafamiliar, por consumo de sustancias psicoactivas o por embarazo adolescente y trabajo infantil. Son los 5 temas que nosotros reunimos para nuestro índice. Y ellos son la expresión de que cuando hay oportunidades y acompañamiento, muchos de ellos desescolarizados, exconsumidores, en problemas, pues pueden llegar a ser obviamente representativos y talentosos. Voy terminando entonces ya. El tema de derechos humanos para nosotros es fundamental y estos son nuestros grandes retos. En este momento, construir la paz y el posconflicto, el tema de la minería ilegal que en Colombia es una tragedia medioambiental, social y criminal. Con los niveles de precio del oro que teníamos el año pasado, era mucho más interesante para un grupo armado la minería ilegal que el narcotráfico. Valía 40% más un kilo de oro que un kilo de cocaína. Y eso obviamente tiene unas implicaciones hondas. Finalmente, construir confianza, coherencia y consistencia, generar oportunidades y administrar la seguridad desde los datos, las cifras y el uso de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, técnicamente se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero tomar, si tienen que salir, obviamente no le vamos a bajar la nota ni nada por el estilo, no hay examen final, pero yo quiero tomar un poco de tiempo aquí hasta mediodía, si se puede. Karina, ¿me avisa si hay otro grupo que necesita la sala? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, porque hay mucho fértil, ideas muy importantes que hay que hablar un poco. Así que si por favor esperan al micrófono, se identifican, hacen una pregunta, por favor, o algún comentario muy breve, por favor. Buenos días, me llamo José Miguel Pulido, trabajo en Mitsubinco, muchas gracias. Mi pregunta es para el segundo panel. Hablaron mucho de sus propias municipalidades, etcétera, pero quería saber si habían problemas en cuanto al tema de si tenían que cooperar con otras municipalidades o departamentos o provincias, que si eso causaba ciertas cosas, porque usualmente en materia de seguridad, la seguridad o la inseguridad no le importa lo que dice la legalidad de que esta es una ciudad y la otra está separada. Entonces, muchas gracias. Muy bien, buena pregunta. Cintia, ¿tenía una pregunta acá? Vamos a tomar 3, por lo menos. ¿Cómo ustedes han financiado todos estos programas? ¿A través de qué? Fácil, ¿eh? Aquí hay una pregunta de este lado, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si funciona. Quería preguntar, capaz al señor Londoño, si usted tiene alguna recomendación o un ejemplo de cómo se puede dar seguridad y protección a las personas que están desplazados internamente, como no solo hay en Colombia, sino también que estamos viendo en El Salvador, en México, y que se pueden decir también a esas situaciones. Bueno, 3 preguntas. Una es la colaboración y relación con otros municipios y estados y departamentos, provincias.
lo del financiamiento y la protección de los desplazados. Empezamos de este lado. Bueno. Argentina primero, siempre. Perfecto, gracias. Financiamiento fácil, en nuestro caso fue todo con recursos del presupuesto provincial, todo lo que vieron. No quita que igual estamos ahora viendo ciertas ampliaciones que tienen que ver con financiamiento internacional, pero hasta ahora lo hicimos con financiamiento del presupuesto local. Se ha hecho obviamente una asignación de recursos por una relevancia y la importancia que tenía el área de seguridad y revertir ciertas cuestiones en la política de Estado. Con respecto a la interrelación, yo soy ministro de seguridad de toda la provincia. La provincia tiene 60 municipios, yo presenté uno de los municipios, por lo cual mi competencia es en toda la provincia, y tal vez la cuestión más es el vínculo con la nación. Salta además tiene una cuestión compleja, que es la frontera con Bolivia y con Paraguay. En el caso de Bolivia, el tercer productor de pasta base de cocaína, junto con los otros dos países, Perú y Colombia, por lo cual es una frontera bastante compleja. En el caso de Paraguay, como productor de marihuana. Entonces tenemos fronteras terrestres muy complejas en ese sentido, con mucho tránsito tanto aéreo como terrestre de lo que es en pasta base para cocaína y marihuana. Ahí la interrelación ya es un poquito más compleja, se está articulando acciones, pero como hay distintas competencias y jurisdicciones, porque el delito del macrotráfico es un delito federal, lo maneja la justicia federal y principalmente lo gestionan policías y fuerzas de seguridad nacionales. La cuestión migratoria de aduana también es competencia federal y todo lo que tiene que ver con delitos de rutas nacionales tienen que ver con una competencia federal, por lo cual es bastante complejo, pero se articula dentro de una mesa de trabajo de análisis criminal que la estamos llevando a cabo recién ahora, como para no desviar información de inteligencia o de investigaciones que puedan hacer al control fronterizo y a los delitos que esto lleva, ¿no? Lo decía Carlos Basombrio, digo, las situaciones de los países, de municipios de frontera es otra cosa, es otro capítulo, tal vez algún día podemos plantearlo y debatirlo un poco más, pero bueno, se articula, a veces mejor, otras veces peor, pero tratando de articular en ese sentido. Bueno, en primer lugar, la coordinación es una coordinación, lamentablemente en estos casos, principalmente vinculada a la voluntad de la autoridad respectiva. Normativamente, con los otros alcaldes vecinos, no existe legislación ni normas que los obliguen a coordinar, pero efectivamente en algunas partes, especialmente con una comuna que se llama La Pintana, tenemos un sector complejo, el sector del Castillo, y en realidad ahí hay un debe, se me pregunta, ahí hay un debe importante. Lo que sucede es que las gobernaciones son las encargadas de desarrollar estas coordinaciones, pero como les decía, también por su calidad de autoridades designadas, finalmente, en el caso particular de nosotros, se reviste más de un carácter político que de un carácter, que de un carácter técnico. Y finalmente lleva a que la coordinación no sea lo suficiente. En términos de financiamiento, fundamentalmente yo diría que el 95% de los programas que yo acabo de presentar son financiados con fondos propios del municipio. El presupuesto municipal se compone principalmente de un fondo que se llama Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal se conforma anualmente de patentes comerciales y fundamentalmente que provienen de 5 comunas que son las que tienen mayor cantidad de recursos, como en el sector oriente, Viña, hay algunas que tienen casino también, y eso conforma este fondo que se reparte entre todas las comunas del país en virtud de algunos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de predios que pagan o no pagan contribuciones, porque las contribuciones son ingresos propios de los municipios, directos. En cambio, hay otros ítems que no son ingresos y que no la recaudación total no va hacia la municipalidad, como por ejemplo los permisos de circulación, ¿ya? Entonces, en cuanto a financiamiento, bueno, nuestro presupuesto propio municipal, fundamentalmente conformado por el Fondo Común, y además, producto de gestión con recolección de permisos de circulación, y también fondos propios en cuanto a
Yo diría una gestión de proveedores en términos de que ciertas industrias instaladas en la comuna paguen los derechos que tienen que pagar, ya que cuesta un poco perseguirlo, pero en definitiva son fondos propios. Y de, por ejemplo, el plan trianual, estamos hablando de que son 3 millones de dólares, que son un millón de, es un plan trianual, o sea, es un millón de dólares anuales que viene desde el gobierno central, que para una comuna de 800.000 habitantes, me imagino que tienen claro que un millón de dólares anuales no es nada como para enfrentar la situación, ¿ya? Nosotros tenemos un presupuesto, sí, municipal de 250 millones de dólares anuales. Santiago. Frente al tema de las jurisdicciones, estoy completamente de acuerdo. No, tampoco en Colombia hay una obligación legal. Es más una decisión política y un poco estratégica. Nosotros pues lo que hacemos es que el gobernador directamente todos los miércoles a las 7:30 de la mañana preside un consejo de seguridad departamental con las más altas esferas de ejército, policía, fiscalía, procuraduría. Allí se revisan situaciones departamentales y subregionales y si se identifican algunos temas concretos, lo que hacemos es que yo personalmente como secretario de gobierno me traslado a las diferentes zonas y reúno a los alcaldes de la subregión y conjuntamente también hacemos un análisis y decidimos estrategias conjuntas. Ahora, depende obviamente de la voluntad política, no hay manera de obligar, pero en general hemos visto que cuando los alcaldes se sienten reconocidos, sienten que esas problemáticas son priorizadas, inmediatamente trabajan de manera conjunta con la gobernación para poder solucionar los temas. En el tema de la financiación, Colombia tiene hace cerca de unos 15 años por ley un fondo de seguridad territorial que se alimenta con el 5% de todos los contratos de infraestructura. Todos los contratos de infraestructura que hay sobre un territorio deben entregar el 5% del valor total a este fondo. Este fondo lo administramos directamente nosotros, lo administra un comité territorial de orden público en donde tiene asiento el gobernador, quien lo preside, y los comandantes militares, policiales, de fiscalía, de cada una de las regiones. Y ahí conjuntamente hacemos, digamos, la priorización. Así fue que les dije que nosotros lo que empezamos a exigir fueron programas y proyectos claros, por escrito, con objetivos para poder tomar la decisión de cómo priorizamos. Eso para el tema de política criminal regional, para los temas de derechos humanos y reparación de víctimas, y para los temas de prevención son recursos del presupuesto ordinario del departamento. Ese es, así estamos en el proceso de financiación. Y en esos temas de prevención y derechos humanos hemos tenido, y hay que reconocerlo, un apoyo muy importante de la Unión Europea y de USAID, de USAID también. Ahí tenemos unos muy buenos aliados en la comunidad internacional y con ellos hemos logrado un buen proceso. Y ya en la pregunta concreta de los desplazados, nosotros primero somos conscientes de que la construcción de paz pasa por la reparación integral de todas las víctimas. En el tema del desplazamiento tenemos dos grandes objetivos. Uno, el retorno, acompañar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen. Es muy importante tratar, cuando las condiciones mejoren, de volver a los territorios. Obviamente siempre es voluntario, nunca es obligado, pero requiere un acompañamiento voluntario del institucional. Y segundo, siempre hemos dicho que la atención de víctimas debe tener como objetivo la reparación, pero sobre todo la superación de condiciones de vulnerabilidad. No es atender por atender. Y estamos a puertas, yo creo que más o menos a un mes y medio o dos, de ser el primer departamento en el país que logre que familias víctimas del conflicto superen su condición de vulnerabilidad y de alguna manera su condición de víctima, que esto es un hecho inédito hasta ahora en el país. Son 7 millones de víctimas en Colombia, que es un tema absolutamente que avergüenza y que duele. Pero ya tenemos, y Harvard, la universidad que acaba de entregar 3 estudios sobre nuestro programa, el de Colombia, dice que es el programa más ambicioso y quizás el más completo que ha habido en la historia en el tema de reparación de víctimas. Es un reto vivo, pero también para ese necesitamos que se acabe el conflicto, porque es muy difícil seguir atendiendo, reparando y reconstruyendo con un conflicto vivo. Ese es muy difícil y ese es, digamos, yo creo que el gran reto que tenemos ahorita. Mire, yo quería darle la oportunidad a Carlos, a ver si quiere haber escuchado estas riquísimas exposiciones de líderes locales, habiendo escuchado los comentarios de Ana María, si algo en el decálogo quieres
dar un poco más de un matiz, corregir, rectificar, añadir, lo que sea. Retrucar, ¿verdad? Retrucar. Pero debe ir con recursos. Haces una propuesta y pasa recursos también. Creo que me he sentido muy cómodo con todas las exposiciones en el sentido que hay una articulación muy, muy evidente con las cosas que están acá. No, segundo, la exposición de vulnerabilidades de Ana María me pareció excelente. Algunas de ellas están reseñadas en el propio decálogo como desafíos, como esto. Pero, digamos, la idea era lo de las buenas prácticas, digamos, no tanto de los desafíos, pero a mí me pareció un complemento indispensable que quizás cabría darle mayor énfasis en la redacción. Lo que pasa es que corremos el riesgo de convertirlo en un librito, digamos, y ahí perdería un poco el carácter más esquemático. Creo que en el decálogo habría que incorporar con mucho más fuerza el espacio público y diseño urbano. No porque no lo conociera, pero no sé por qué, es algo que está mencionado, pero quizás debería tener mucho más énfasis. Y algo que no había incluido y que me parece sumamente interesante, y que creo que es indispensable, es todo el uso de las redes sociales para la seguridad, que me parece que ha sido mencionado en por lo menos dos de las intervenciones, y me parece que tiene una potencia inmensa. Entonces quizás o lo hacemos un 12 algo, o pero sí creo que de inmediato llegan ideas de cómo mejorarlo, y como dije al inicio, creo que hay es un trabajo que en revisión, y por lo menos en esos aspectos, todos los que he mencionado, enfatizar más las vulnerabilidades y las otras dos cosas, creo que ahí podemos avanzar. Sobre eso, no sé si coinciden con... Sí. Antes de darle a los invitados en el panel la última palabra, no sé si Cindy, Ana María, Christian quisieran decir algo más, comentar alguna cosa. Últimas palabras, alguna última pregunta o comentario del público. Sí, aquí. Por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Paola Paternina, de la misión de Colombia ante la OEA. Y mi pregunta iba dirigida que además de las medidas o procedimientos que se hacen para aumentar la seguridad a nivel local y regional, ¿cómo se hace frente o cómo se combate una deslegitimada institución policial? Que en el caso de Colombia es evidente. No sé cómo sucederá en sus respectivas localidades, pero en el caso de Colombia, por hechos como mal procedimiento o abuso de poder y corrupción, la policía se encuentra deslegitimada y ha perdido la autoridad entre los ciudadanos. Y en un eventual escenario de posconflicto es necesario reinventar o intervenir en esta organización, que debería ser proveedora de seguridad ante los ciudadanos y no lo hace. Quisiera saber qué se hace o qué se podría hacer a nivel local y regional para hacer frente a este problema. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo empezamos? El local primero, le están preguntando directamente. Bueno, ¿había otra pregunta, perdón? Esperemos antes. Ok, una última pregunta y luego pasamos a los comentarios finales. Gracias. Sí, muchas gracias por su presentación, Martín Friel, de la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Relacionado a la última pregunta, también quería preguntar un poco el tema de policía comunitaria o community policing, que es algo que se ha hablado mucho en Estados Unidos, sobre todo dado algunos de los casos que hemos tenido aquí con la policía en diferentes municipios. Entender un poco si hay algunas iniciativas similares en las ciudades o regiones donde trabajan y si es algo efectivo. Obviamente entendiendo que jurisdiccionalmente es un poco diferente porque la policía en Estados Unidos, por ejemplo, generalmente está bajo el alcalde y, bueno, aquí hay policía nacional o municipal y entender un poco cómo se hace bajo esas jurisdicciones un poco diferentes. Gracias. Bueno, el tema de la legitimidad de la institución policial en Colombia ha sido un tema de mucho estudio y de mucho dolor. Yo creo que ha habido un cambio importante en el tema de la policía, creo que ha habido avances fundamentales, pero obviamente yo creo que todavía hay un camino muy grande que recorrer. Sobre todo, digamos, nosotros lo hemos visto en el departamento de Antioquia y en Medellín, más que
en el tema de violencia policial, en los, digamos, operativos cotidianos, lo hemos visto más a un nivel alto y es muchas veces la convivencia y algunas veces incluso, francamente, el trabajo en equipo entre la policía y las grandes organizaciones criminales. No es una regla, pero allí cualquier excepción es absolutamente, digamos, desastrosa. Entonces yo creo que ahí el tema es complejo. Las autoridades locales, por cómo está diseñado en el estado nuestro, tenemos, digamos, poco que ver frente al manejo interno de la policía, pero como siempre, y a nosotros nos ha funcionado con las instituciones en términos generales, hay que, digamos, sentar unas relaciones absolutamente abiertas sobre la mesa de comunicación mutua y obviamente de comunicación pública y publicación, es decir, publicar lo que se hace, publicar las decisiones que se toman y ser capaces de reconocer los avances, pero también de señalar los problemas. Es decir, creo que el gobierno local o los gobiernos locales, nuestra gran responsabilidad ahí es reconocer el buen trabajo y las buenas prácticas, pero ser absolutamente claros en rechazar y señalar cuando la Policía Nacional, que es nuestro aliado, cuando se equivoca o cuando está, digamos, conviviendo con la criminalidad. Y ese ha sido nuestro papel y nuestro gran reto. Frente a la policía comunitaria, en Colombia existe la policía comunitaria y la de infancia y adolescencia también, que son dos capítulos específicos de nuestra Policía Nacional. Yo creo que han tenido un éxito importante, pero creo que todavía son las cenicientas de la fuerza. Todavía los recursos y las inversiones se van a los grupos de operaciones especiales, a los grupos antiterroristas, a los grupos antisecuestro, que obviamente responden a unas realidades muy complejas, y las policías comunitarias y las de infancia y adolescencia todavía son, digamos, underfunded, no tienen, digamos, el reconocimiento, y yo creo que ese es parte, digamos, un poco del posconflicto y de la construcción del posconflicto, porque ellos van a jugar un papel central en el posconflicto. ¿Alguna última palabra, Germán? Sí, yo en primer lugar con relación a la policía comunitaria, no. En Chile nosotros, y se cruza un poco con la legitimidad también, la verdad es que las encuestas cifran a Carabineros de Chile como la institución más respetada del país, incluso más allá del resto de las instituciones. Bueno, soy uno de los que se siente orgulloso. De hecho, creo que el último año, las dos o tres veces que ha habido algún capítulo de corrupción o alguna situación irregular, la misma Dirección General de Carabineros, el alto mando, ha tomado decisiones drásticas inmediatamente. De hecho, creo que la preocupación hoy día de la comunidad o de una parte importante de la comunidad es más en cuanto a el resguardo que tiene Carabineros de Chile para que finalmente, por errores cometidos en la calle, no se termine dando de baja o sancionando a algún carabinero que es sometido a veces a situaciones complejas. De hecho, hay grupos en Internet formados por parte de ciudadanos o familiares que defienden, pero en cuanto a corrupción, en general, no digo que no la haya, porque también una de las peligrosidades que tiene la corrupción es que sabe permanecer oculta hasta que puede tomar un control total, y por lo tanto hay que ser realista. Siempre pienso que no hay que dormirse en los laureles, como se dice banalmente, ¿ya? Y la policía comunitaria no es un hecho, pero sí también aprovechando que usted hablaba de los abogados y del capítulo del Estado de Derecho, esa palabra Estado de Derecho es otra palabra que para mí es tremendamente importante, porque en la medida que en las poblaciones o en sectores difíciles no logramos una presencia desde los gobiernos locales o desde el gobierno central, en definitiva ese ciudadano está solo. Y eso significa que el desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto?, post-gobiernos feudales, post-revoluciones, etcétera, se desvanece inmediatamente. Y por eso creo que es fundamental la responsabilidad por parte de las autoridades de turno y por parte de la institucionalidad en lograr estar presente en todas partes. De alguna manera, porque en definitiva no puede ser que el ciudadano esté solo enfrentando ciertos tipos de delitos. O sea, creo que se conecta mucho. Y sé que es un poco, la gente puede encontrar un poco, la verdad, lejano el análisis de la realidad, pero hay en lugares donde el Estado de Derecho, en el siglo XXI, no existe. Y eso es muy grave. Bueno,
A mí tal vez me toca, efectivamente tengo a cargo 11.000 policías, 3.000 agentes de servicio penitenciario. Yo en un momento de la locución hablé de la degradación social que ha sufrido la región. Esa degradación no está ajena de las instituciones, así como también tenemos docentes que tal vez no hacen vocación de servicio, médicos. Digo, la degradación social que ha sufrido la región, las instituciones, afecta claramente a la institución policial también. Hago una distinción también de carabineros y por experiencia propia en Chile. Porque te portaste mal. Me detuvieron un par de veces, pero exceso de velocidad, en fin, cosa que no hay que hacer. Pero lo que hay que hacer, digo, sobre ese diagnóstico, partiendo de la base de que son frutos de una sociedad que ha sufrido una cierta degradación, nosotros hemos cambiado el sistema. Es decir, la acción preventiva para empezar a filtrar la situación tiene que ver con obviamente tolerancia cero a aquellos que nosotros hemos desbaratado banda narcotraficante dentro de la policía. Fue tal vez el desafío más grande que hemos tenido de policías que lideraban áreas de inteligencia criminal con experiencia y capacitación en el FBI, en la DEA, muchos años acá en formación, y después lideraron bandas de organización de narcotráfico en la frontera, es decir, le daban logística al narcotráfico. Eso lo hemos desbaratado hace 2 años y medio. Hace 5 meses desbaratamos otra banda de lo que quedaba como resultado de esa inicial banda. Por suerte, en principio no tenemos hoy, por lo menos no tenemos detectado algo organizado. Podemos tener algunos hechos aislados con algún Hemos tenido hace poco un cabo de la policía que tenía a cargo, por ejemplo, el parque automotor de la policía en Orán, y en los traslados que hacía de los móviles al service vino con casi 70 kilos de pasta base de cocaína. A través también de cuestión de inteligencia cruzada que estamos haciendo con otras fuerzas federales, pudimos a través de escuchas telefónicas detectar esto y obviamente detenerlo, y está obviamente preso. Pero todo eso, que las fuerzas de seguridad son permeables a que suceda, más en una región latinoamericana con desigualdades importantes de ingresos, de oportunidades de desarrollo, de proyección, donde el empleo público no es muy bien pago tampoco, eso es una realidad objetiva, no justifica obviamente el hecho de cometer delitos graves como esto que estoy contando. Nosotros lo que hicimos fue cambiar el sistema de ingreso, es decir, en primer lugar, antes en 6 meses eran policías y tenían un arma. Hemos cambiado 2 años, hay un año teórico, un año práctico, donde todavía vamos evaluando el comportamiento de esa persona, no solamente la cuestión de capacidad intelectual o física, sino que en 2 años uno puede ir viendo y evaluando el comportamiento de ese potencial efectivo. Y hemos creado fiscalías específicas para controlar la acción policial, es decir, hay fiscalías específicas que atienden todas las denuncias contra el personal policial con fiscales específicos en ese rubro y donde se da un tratamiento con una mayor celeridad. Además de formación y capacitación y ciertas medidas que tienen que ver a penar fuertemente el accionar policial, el mal accionar policial, es decir, la realidad es esa, muchas veces cuestionada por parte de la institución en cuanto a que ven que aquel civil o persona común que comete un delito a lo mejor tiene mucho más garantías que ellos, la realidad sobre ellos les pesa primero una sanción administrativa de rápida implementación, que es la expulsión de la fuerza, que eso depende de una resolución mía. Yo en 1 año y medio llevo sacando casi 400 policías de la policía de Salta por distintas indisciplinas, pero hemos tomado una decisión de no tolerar la indisciplina. Y después la cuestión penal, que tiene que ver con fiscalías específicas y que le caiga todo el peso de la ley. Ha mejorado sustancialmente. Y después está la cuestión del servicio en sí, ¿no? La prestación del servicio que tiene que ver a la confianza. Y hoy, yo siempre lo decía, hoy la policía de Salta o la institución policial de Salta, tal vez el organismo más modernizado y más eficiente de las prestaciones de servicio en la provincia, comparándose con salud o educación, 3 servicios esenciales para un Estado, por su rapidez, su celeridad y por la primera en llegar a toda la problemática social. Por lo cual se gana con trabajo, con eficiencia y obviamente sacando y haciéndole caer todo el peso a la ley a quienes cometen algún exceso o transgreden alguna norma. Con el riesgo, obviamente, que implica, ¿no? Porque la institución policial se mueve tal vez en bloque, por lo cual hay que tener muy buena capacidad de gestión y de gestión de los recursos de mando, ¿no? Y después lo de la policía comunitaria, yo creo que no hay receta única. Desgraciadamente, por lo menos en mi país, se ha manejado más con ese simplismo político que yo decía en mi alocución también. Es decir, ante una demanda ciudadana de hacer algo,
tomaron las opciones más simples, es decir, o recursos en calle, más patrulleros, que hay que hacerlo, digo, pues hay un contexto que también amerita fortalecer las instituciones, ¿no? Pero, o creando ciertas policías comunitarias donde primero que confunden los roles y segundo, que muchas veces son parte del problema, en cuanto que no surge de la necesidad de una descentralización operativa para mejorar el servicio, sino que surge la necesidad de una demanda inmediata, insatisfecha y una necesidad política. Si surgieran de una necesidad de descentralización basada más en una planificación previa de generar en policías comunitarias para mejorar la calidad del servicio, tal vez pueda funcionar, siempre y cuando tengas de manera centralizada la gestión de los recursos y principalmente del análisis criminal. Es decir, se puede hacer descentralización operativa a través de la fuerza, pero hay que mantener la centralización de la gestión de la información y principalmente el análisis criminal. Si no, empezamos a generar distintos espacios de poder y cuevas raras donde puede pasar de todo. En la Argentina, desgraciadamente, como somos bastante simplistas en eso y queremos mostrar alguna medida inmediata para una cuestión netamente electoral, creo que estamos generando un problema para el mañana, que espero que lo podamos sobrellevar porque hay muchas policías comunitarias que no sé qué es lo que va a pasar. La provincia de Buenos Aires hace pocos meses incorporó 18.000 efectivos a la calle. Veremos cómo nos va, pero 18.000 que salieron casi de una fábrica que uno pensaría que salieron en papas fritas, ¿no? Entonces, esto como autocrítica lo digo en cuanto a no caer en el simplismo. Si se hace una forma bien y si se hace otra, a lo mejor no genera más problemas que soluciones, ¿no? Soy bastante sincero en el pensamiento, han notado. Gracias. Bueno, en lo particular me hubiera gustado pasar todo el día aquí aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por sus experiencias compartidas e ideas muy importantes. Muchas gracias una vez más a Carlos y a Lucía por su excelente trabajo en las relatorías y la formación del decálogo. Gracias al CAF, Cristina y Ana María, por su apoyo en este proceso. Y gracias a ustedes, que se han demostrado como los estudiantes, los alumnos más serios, que han quedado una 35 más resistentes. Sí. No, gracias por su paciencia, su participación. Y pues les pido que agradecer todos juntos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Igualmente. Excelente. Muy bien.